Jorge, muy amable. Bienvenidos, buenas tardes. Hoy es martes 26 de mayo del 2020, un año difícil, extraño. Estamos muy contentos de tener este panel acá, de tener a todos los espectadores. Realmente nos sentimos muy emocionados de estar con ustedes, así que acompañados. Yo voy a hacer una introducción y quiero presentarlos. Damos un enorme agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular porque hemos tenido el apoyo absoluto y restricto para toda esta actividad académica. El segundo agradecimiento es a nuestro grupo de cirujanos. Yo quiero darles las gracias porque ellos son uno de los objetivos principales de este webinar. Y queremos que lo disfruten y que lo aprovechemos todos. Al comité organizador, que ya voy a ir presentando, al doctor Alejandro Escobar, cirujano cardiovascular de Medellín, que hace parte de la junta directiva de la sociedad. Al doctor Alex Valencia, que ya lo ven por acá. Alex es cirujano cardiovascular también de Medellín, es el veedor de la sociedad. Y yo, que me llamo Oscar, presidente del capítulo de cirugía cardiovascular para la sociedad. Quiero un especial agradecimiento a Adriana Cruz y a Jorge Sánchez de Sistemas, que los molestamos toda esta semana, no los dejamos ni dormir, pero gracias a ellos realmente es que todo está funcionando perfecto y así será sucesivamente. Voy a presentar a los conferencistas y de paso darles nuevamente este agradecimiento. El doctor Juan Gaspar, todos lo conocemos, yo creo que para nadie es desconocido. Él es hemodinamista, es uruguayo y es el director médico del Grupo Cardíaco y Vascular para Medtronic Latinoamérica. El doctor Javier Moreno, bienvenido doctor Javier Moreno, es cardiólogo. Gracias. Y es jefe de imagen cardiovascular del Hospital Country 2000 de México. El doctor Juan Pablo Flores, bienvenido Juan, esta es tu casa, cardiólogo ecocardiografista con una maestría en imagen cardíaca avanzada. El doctor Juan Pablo trabaja en el Hospital San Vicente Fundación, de las sedes Medellín y Río Negro. El doctor Pablo Prates. Pablo, muchas gracias, bienvenido. Cirujano cardiovascular, jefe del servicio del Hospital Santo Antonio en Porto Alegre, Brasil. El doctor Luis Gutiérrez Heikel. Luis, bienvenido. Cardiólogo intervencionista del Hospital México y Clínica Bíblica de San José de Costa Rica. El doctor Augusto Pichard, es un honor estar con usted, gracias por aceptar esta invitación. Él quiere estar en la discusión al final de todo este webinar. Él es el director médico para cardioestructural de Abbott, director global en el programa de TAVI, es director emérito del laboratorio de hemodinamia del MedStar Washington Hospital Center en Washington, él reside en Washington, y un agradecimiento finalmente a las empresas que realmente nos apoyaron y creyeron en nosotros, como Medtronic, Edwards y Abbott, que realmente el único objetivo de ellos y nosotros es la academia, básicamente es ese. Los dos objetivos que tenemos hoy para ir terminando esta introducción es realmente insistir en la conformación de un Heart Team. Somos muy conscientes, todo el grupo de cirugía cardiovascular, que nadie puede estar solo, ni los hemodinamistas, ni los cirujanos. Esto es un Heart Team y por eso es que tenemos que hacer que el grupo de cirujanos cada vez se fortalezca y se metan en este cuento, que se empapen cada vez más del cuento de válvulas percutáneas, que se encariñen con esto y que podamos crecer cada vez más para, de este modo, fortalecer ese grupo de Heart Team. Queríamos, por eso hay tanta gente, o todos realmente, excepto Juan Pablo, de afuera, es porque queríamos escuchar y conocer la experiencia internacional, de modo que posteriormente la unamos a la experiencia en Colombia que tienen los hemodinamistas, los cirujanos y los cardiólogos, para que podamos ser cada vez más integrales y conformar este Heart Team de una forma mucho más expedita y mucho más profunda. ¿Por qué escogimos lo de TAVI? Es porque realmente ustedes saben que la enfermedad valvular aórtica es lo más común, de la valvulopatía más común en el mundo, y realmente desde el 2002 esto ha ido cambiando brutalmente
con mucha expectativa y con mucha evidencia que ha ido creciendo desde el Partner 1, posteriormente en riesgo intermedio como el Partner 2 y Surtavi, después el Partner 3 y el Evolute Low Risk, y bueno, otros como el Observan, etcétera, que ustedes lo saben mejor que yo, pero ya tenemos en el mundo aproximadamente 400,000 válvulas implantadas. De modo que uno de los artículos que estaba revisando no hace mucho simplemente mencionaba que esta es una de las mayores avances en cardiovascular en los últimos 20 años. Entonces, ni los hemodinamistas, ni los cardiólogos, ni los cirujanos podemos estar lejos del mayor avance que se ha tenido en cardiovascular en los últimos 20 años. Simplemente les quería contar que en Colombia, hasta el momento, es un volumen aproximado de 1,400 implantes. De modo que bienvenidos, vamos a iniciar, con la selección de pacientes a cargo del doctor Juan Gaspar. Doctor Gaspar, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Espero que la presentación les resulte de interés. La enfoqué, tal como tú mencionabas, Oscar, la enfoqué a lo que en los 10 años o 12 años que llevo en el mundo de TAVI he podido comprender. El suceso de esta terapia no radica en estrellas individuales de cualquier especialidad, sino que radica en la humilde experiencia que tengo en tantos hospitales que he podido ver y formar, en la integración de los equipos. Todos pueden hacer TAVI, pero pasar de hacer un buen volumen y hacerlo de una buena forma, hacerlo excelente, requiere un trabajo de equipo. Entonces, todos sabemos que desde el inicio TAVI ha estado involucrado en una enorme cantidad de estudios clínicos, donde se han ido demostrando poco a poco cómo los distintos grupos de riesgo, desde los que eran intratables hasta los de bajo riesgo, han estado involucrados en estudios clínicos diferentes. Y en todos esos estudios, TAVI ha mostrado tener una utilidad clínica realmente interesante. Entonces, la evidencia está allí, todos conocen estos trabajos, son los originales del pivotal de extremo riesgo, del Partner 1B, simplemente para mostrar que en aquel momento se comparó contra tratamiento médico óptimo. Posteriormente, la aprobación de la FDA, surgen los pacientes de grupos de riesgo extremo. Una vez más, pienso que son quizás las dos experiencias representativas más grandes que se pueden poder mostrar, con total suceso para los dispositivos percutáneos y aprobado por la FDA. Aquí ya entramos en un territorio muy interesante donde los pacientes de riesgo intermediario estaban siendo evaluados y también recibieron aprobación tanto para el estudio de pacientes de riesgo intermedio de EURUT como para los pacientes que utilizaban válvula Sapien. Y finalmente llegamos a los pacientes de bajo riesgo. Como ven, no me he dedicado en absoluto a mostrar la evidencia detrás de estos estudios, porque como toda evidencia requiere ser analizada con detenimiento y con tiempo, y solamente revisar estos estudios nos puede llevar mucho más tiempo que el que tenemos disponible. Pero el objetivo de esta presentación es explicar que en realidad hay múltiples experiencias que hablan de qué eficaz es un heart team bueno para poder hacer que estas terapias funcionen en la forma que deberían hacerlo. De las múltiples publicaciones que hay, múltiples deben haber más de 50 de alta calidad científica, yo escogí específicamente dos. Esta, que es la primera, que es el trabajo del equipo de Rotterdam, del Erasmus Center, donde hablan, entre otras cosas, de la integración vertical de un heart team que tiene como centro a ese equipo multidisciplinario donde va desde la evaluación del paciente en las clínicas externas hasta su integración a un proceso de selección de casos donde al menos seis distintas especialidades están involucradas en su evaluación. El cardiólogo, el cirujano cardiovascular, el anestesista que esté especializado en cardiología, el equipo de ecocardiograma y sobre todo también el procesamiento de imágenes, el equipo de geriatría o quizás los equipos que trabajan con distintos grupos de fragilidad y también los equipos de nurses que dedicadas a TAVI son quizás una de las más poderosas herramientas que contamos en los distintos laboratorios. Tener la posibilidad de tener gente dedicada que lleve adelante la iniciativa, sin duda alguna,
nos guía en este Heart Team, basado en un consenso único, a pensar en el paciente como centro absoluto de nuestra decisión, pensando en la condición clínica, en las comorbilidades, en la expectativa de vida, en su capacidad funcional, psicológica y física, etcétera, para poder decidir cuál es la terapia que queremos darle. Este es un enfoque quizás más detallado del mismo paper, pero que explica realmente la multiplicidad de contactos que tiene ese paciente y lo imprescindible que es que nosotros promovamos que este paciente sea evaluado, no solamente evaluado por todos, sino que todos participen en ese proceso de decisión. Cuando el estudio o la integración de datos está bien hecha, realmente estas evaluaciones de pacientes no son largas, se pueden hacer bien, pero permiten sobre todo asegurarnos de que no tenemos ningún gap en la información que ofrecemos al paciente cuando le digamos su alternativa terapéutica. Señor o señora, la alternativa para usted es esta, por A, por B o por C, o pensamos de que esta es la mejor alternativa para usted por cuáles y tales motivos. Entonces, tener un equipo integrado multidisciplinario, sin duda alguna, eleva el nivel clínico del hospital, eleva el nivel clínico del grupo y asegura un mejor resultado para poder aprender con los pacientes. Cuando uno habla de Heart Team, uno dice a Heart Team, es que hay tantas posibilidades de Heart Team. Este propio paper, publicado por Capetien y por Mack, por eso lo puse, son quizás dos de los cirujanos más referentes que pueden haber en el mundo de TAVI. Sin embargo, ellos mismos configuran de que no, esto no es una estructura dura, inamovible, sino que es una estructura dinámica que es perfectamente manejable y adaptable a la realidad de cada hospital. Si un hospital tiene fortalezas o ciertas debilidades, quizás deba aprovechar las fortalezas, trabajar en sus debilidades, porque el centro de esto, este Heart Team, realmente no es virtual. Es la forma de asegurarse de que todo está en condiciones para que el paciente funcione correctamente. Hay un paper que ya tiene 2 años atrás, que es el consenso del American College sobre cómo deberíamos guiar a los pacientes y cómo podemos procesar a las ideas y los estudios clínicos que hacen que este paciente requiera ser evaluado. Entonces, está muy bien segmentado. Fíjense, arriba el provider, que es el médico referente, que maneja la relación con el cardiólogo clínico y tienen pacientes con estenosis aórtica sintomática, con signos, que es un potencial candidato, y ese paciente tiene que entrar en un proceso que tiene esencialmente 3 pasos fundamentales. El primero, la evaluación previa y la selección de paciente. El segundo, el procedimiento en sí mismo. Y el tercero, el manejo post-procedimiento. En todas estas 3 actividades, el Heart Team juega un rol fundamental. Y en todas estas actividades hay un rol muy claro para la imagen, para la clínica, para el seguimiento y de todas esas evaluaciones que realmente surge al evaluar con un experto, al tener a los especialistas de imágenes, o al intervencionista, al cirujano, al anestesista, ¿qué podemos hacer? Entonces, una vez que el paciente ha sido referido, hay un proceso de procesamiento de la información de ese paciente que nos permite, en cierta forma, descartar los pacientes que no son adecuados por una terapia, puede ser cirugía, puede ser TAVI, y decidir qué es lo mejor para este paciente. Para eso tenemos que conocer esta o cualquier otra válvula que estemos trabajando. Hay detalles técnicos, esto no es un tema sencillo, requiere conocer dimensiones anatómicas que se van a vincular con las dimensiones estructurales del dispositivo que utilizamos. Por eso yo les puse, conozca su válvula, pero también conozca la data. No hay un efecto de clase, las válvulas son totalmente diferentes. Hay autoexpansibles, hay balones expansibles, hay expansibles mecánicamente. Hay intranulares, hay supranulares. Hay más supranulares, menos supranulares. Hay algunas que tienen leaflet de una forma o de otra, de pericardio porcino o de pericardio bovino. Es decir, que la variabilidad es infinita, inclusive el French. ¿Qué tamaño arterial es requerido realmente para poder hacer ese procedimiento? No importa que utilicen, si pórtico, Edwards, si Sapien, si Corval, Pro o lo que ustedes quieran utilizar, tienen que conocer la data clínica real de su dispositivo y tratar de esclarecer entre ustedes mismos, más allá de lo que la industria les pueda dar, como médicos entender un poco el proceso de eso. ¿Por qué? Porque la válvula se va a vincular a lo largo, desde el BOT hacia arriba, en una serie de interacciones anatómicas que son fundamentales comprender y que esas
son claves cuando decidimos qué paciente escoger. ¿Escojo este señor o esta señora que tiene este diente de calcio o no? ¿Escojo esta válvula o escojo esta otra? Miro los trabajos clínicos, los pacientes de low risk publicados. ¿Tienen los mismos criterios de los pacientes que veo todos los días o los criterios de exclusión fueron tantos porque era un estudio clínico complejo que realmente el paciente del día a día no está representado? Esas son las preguntas que tienen que hacer ustedes en la selección del paciente. Entonces, el eco obviamente juega un rol y tienen una presentación fabulosa de ecografía que viene luego de mí y dada por un profesional de altísimo nivel y va sin duda alguna que va a ser importante. La angiografía prácticamente no tiene un rol, lo tuvo en su etapa inicial y quizás ahora su participación es muy, muy mínima, pero lo que no podemos dejar de entender es que la tomografía computada ha tomado un rol central en el análisis detallado del paciente y sobre todo de cómo podemos prevenir y tratar de evitar esas complicaciones que son claves. Hay que identificar a los pacientes no solo en si pueden o no recibir la válvula medida tal de tal o cual proveedor. Tenemos que entender si su anatomía aórtica la puede recibir y qué problemas puede tener, si el acceso vascular va a requerir o no requerir intervenciones, si esa intervención va a ser percutánea o no, si vamos a usar sedación consciente o anestesia general. Hay un montón de condiciones que participan en la selección del paciente que ustedes tienen que evaluar. Quizás en ese mismo consenso que recomiendo lo bajen, es fantástico para comprender, conceptualizar un poco todo el proceso. Allí les dice qué tenemos que medir en cada uno de los distintos áreas o estudios clínicos que vamos a hacer. O sea que más que escucharme a mí, es simplemente tratar de entender esa potencialidad de interacción. Porque cómo interactúa la válvula con estas estructuras, dónde vamos a colocar una válvula en un lugar virtual que realmente no existe y que es fruto de nuestra imaginación y de los cálculos, digamos, gráficos que hagamos con herramientas de software tridimensional, eso realmente es interesante. Un ejemplo como este que podemos tener, un paciente que requiere una enorme cantidad de medidas y cómo esas medidas interactúan con la anatomía, finalmente en el CT, tratar de entender dónde están esos puntos de los hitch points, dónde están esos puntos más cercanos y más precisos en cada cúspide, y eso nos va a permitir sin duda alguna a partir de allí poder no solo determinar la proyección para ese paciente, sino si ese paciente era indicado o no. A veces hay que entender que las indicaciones de los pacientes no deben ser forzadas, sino que realmente parte de esa selección tiene que ver con el concepto de que el paciente tiene condiciones anatómicas que permiten o no, o favorecen o no, el implante de una válvula percutánea o quizás una válvula quirúrgica. Hay un ejercicio muy fácil de hacer, que es decir, bueno, un señor de 65 años de edad, de bajo riesgo, en un hospital con un altísimo nivel de cirugía. Realmente sería difícil hoy en día justificar hacer una TAVI. Pero si ese señor no tiene 65, tiene 78, y es de bajo riesgo también, ahí quizás entremos en un terreno donde ustedes discutirán posteriormente en las preguntas y respuestas. Pero creo que hay que entender que el paciente es un todo y la edad es parte de esas interrogantes. Por supuesto que la determinación de esos puntos, los perímetros, el área, que nos van a permitir escoger la válvula correcta, determinar la dimensión de los senos de Valsalva. ¿Por qué? Porque las arterias coronarias son víctimas de nuestros dispositivos. Cuando un cirujano hace un implante quirúrgico, lo que hemos visto muchas veces es que el cirujano, como lo hace visualmente, él mismo pone y evita que los postes interfieran con las arterias coronarias, con los ostium de las coronarias. Hasta hace poco tiempo atrás, hasta las investigaciones del doctor Gilbert Tang, nosotros poníamos las válvulas y teníamos lamentablemente, y está comprobado por distintos estudios, como alguno de estos dos, por ejemplo, que generamos una interferencia entre los postes o comisuras de la neoválvula con esos ostium coronarios hasta de un 30, 25, 30% en general, y que quizás evoluta el tener la posibilidad de rotarla y orientarla permita mejorarlo. Pero quiere decir que son cosas que tenemos que solucionar, cómo se comporta esta válvula, cómo se comportan las demás. Son todas condiciones que tenemos que pensar de cara al futuro y pensar que un implante que hagamos hoy es un implante para un paciente que va a volver. La angulación de la aorta también es fundamental. No es lo mismo un señor con una aorta completamente horizontal y que presenta una enorme cantidad de desafíos que un paciente más sencillo. La experiencia del servicio, la experiencia del hospital, la experiencia del equipo que hace el procedimiento es una variable que tiene que ser tomada en cuenta honestamente por el propio equipo para decidir, ¿estoy mi equipo y yo en condiciones de hacer este paciente
o este paciente representa, yo sé que otros lo pueden hacer, pero para mí en este momento representa un riesgo. La indicación de TAVI de un paciente hoy en un hospital quizás no sea la misma indicación de TAVI en otro hospital. No en términos absolutos, pero sí en términos relativos, que eso es lo que hay que tomar en cuenta. La anatomía, tenemos que entender cuál es el verdadero French de los dispositivos que colocamos y cuál es el potencial daño. Las complicaciones vasculares continúan siendo la primer causa de mortalidad en los pacientes luego de TAVI. En América Latina, mucho más aún que en Europa y en el resto del mundo. Así que, para tomarlo en cuenta, hay que no forzar las indicaciones. A veces, una vía quirúrgica puede ser, si no hay acceso alternativo subclavio, transcava, carótido, puede ser mejor quizás que un procedimiento forzado. Hay que evitar en lo que podamos las limitaciones de agresividad. Y esto es un slide, no es nuevo, pero me pareció fantástico, del Instituto Cardiovascular de París Sud, donde ellos hablan de cómo nos hemos movido de los 24 French a los actualmente 14, que por ejemplo tienen algunos dispositivos, como puede ser la Proplas. La anatomía, considerarla en su totalidad. En 15 minutos es un poco complejo hacerlo, pero un poco lo que intenté hacer es mostrarles de que más allá de los temas técnicos, de las mediciones, de las capacidades de un dispositivo o un técnico en decir mide 6, mide 4, la calcificación es excéntrica o no, o es circular, hay muchas consideraciones anatómicas, pero hay consideraciones generales que solo el Heart Team está en condiciones de evaluar correctamente, y el Heart Team es el que nos puede decir si ese paciente realmente en estas condiciones tiene o no un buen futuro implantando TAVI. El mundo muestra que sí, que cada día se implanta más y que realmente van haciéndolo cada vez más y cada vez con mejores resultados. Pero, insisto, las consideraciones clínicas del paciente como un todo, no solo como una aorta con medidas, sino entendiendo los conceptos del equipo y mi preparación en esa carrera de largo aliento que implica cerrar TAVI, son el desafío más importante. Muchas gracias. Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Estamos en Facebook Live. Tenemos hasta el momento 141 participantes. Está muy interesante. Pueden hacer sus preguntas por escrito, que a lo último las vamos a discutir. Le damos paso entonces al doctor Javier Moreno. El doctor Javier Moreno, como les dije, cardiólogo en imágenes. Él nos va a hablar de angiotac para TAVI. Adelante, doctor Javier. Buenas tardes a todos. Pues, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y hablar un poco de esta parte de la cardiología, que es a lo que nos dedicamos y es en realidad a lo que nos apasiona. Vamos a hablar de lo que es la tomografía multicorte en el TAVI y nos enfocamos en lo que es planeación, adquisición de estudios y algo de seguimiento de complicaciones. A ver, tengo un problema aquí para... Ok, ahí estamos. A manera de introducción, esto no es información nueva, siento que esto es algo de lo que ha motivado, buscar nuevos horizontes y nuevos métodos de tratamiento. Sabemos que una vez que la estenosis aórtica severa presenta uno de los tres signos pivotes, falla cardíaca, angina, síncope, la mortalidad incrementa de una manera muy significativa comparativamente a lo quirúrgico, es decir, si el paciente se deja solo en tratamiento médico, la mortalidad es mucho más elevada que si se llega al procedimiento quirúrgico. Sabemos que hay una gran cantidad de pacientes que son rechazados del tratamiento quirúrgico por tener una serie de comórbidos que son importantes. Y esto es, creo yo, lo que ha motivado buscar otras expectativas, otros tipos de manejo que puedan ser útiles. Entre los factores de riesgo más importantes que se toman para rechazar pacientes, pues es la disminución muy importante de la fracción de eyección, la edad del paciente, etcétera. Entonces, entrando ya de lleno en lo que es la terapéutica por vía percutánea, el TAVI, enfocándonos a lo que es el estudio tomográfico, sabemos que el estudio tomográfico es fundamental, es una parte importante en la evaluación y seguimiento de los pacientes. ¿Por qué? Porque tienen una buena resolución espacial comparativamente a otros métodos, su capacidad de caracterización tisular es fina comparada con otros métodos y esto nos ayuda o nos permite hacer una buena evaluación de las estructuras anatómicas, dilatación, diámetros,
cantidad de calcio, ubicación del calcio y poder definir mejor si el paciente es un buen candidato para el procedimiento, cuáles van a ser las probables complicaciones, qué tipo de dispositivo le conviene más, qué número de dispositivo, etc. Bien, como todo tiene un comienzo, para hacer un estudio tomográfico debemos iniciar por hacer una adecuada preparación del paciente. Datos cruciales para hacer una buena preparación del paciente, pues necesitamos que el paciente llegue en ayuno. Cuando son pacientes de edad avanzada, nos tomamos un minuto, dos minutos para entrenar un poco al paciente en el tema de las respiraciones, porque los dos tipos de artefactos que con más frecuencia vemos en el estudio tomográfico son los artefactos de respiración y los artefactos de frecuencia cardíaca. Las arritmias es también algo bastante importante que nos afecta a la calidad de los estudios. Entonces, aspectos tan sencillos como un buen betabloqueo del paciente, llevarlo idóneamente en los casos en los que sea posible, considerando también si el paciente tiene alteraciones de conducción preexistentes, conocer la fracción de eyección del paciente antes de betabloquearlo, etcétera. Son detalles también importantes, pero en aquellos pacientes en los que se puede llevar a un betabloqueo alrededor de los 55 o 60 latidos, nos permite hacer adquisiciones de una calidad bastante aceptable para poder hacer bien las mediciones y poder brindar a nuestro paciente un procedimiento de calidad que resuelva su problema. Como todo, tiene algunas contraindicaciones absolutas puede ser alergia al medio de contraste, embarazo, aunque la literatura menciona la alergia al contraste como una contraindicación absoluta, hay pacientes en los que se ha realizado previa preparación con esteroides y con buenos resultados sin reacciones adversas. La insuficiencia renal, la enfermedad tiroidea severa, la arritmia, como decíamos, son otros factores que debemos de considerar. Nosotros utilizamos protocolos de adquisición, dos tipos diferentes de protocolos. Para hacer la parte inicial del estudio, hacemos una adquisición que la conocemos como prospectiva. Este tipo de adquisición prospectiva es un step and shoot, es decir, vamos a seleccionar, que puede ser de manera absoluta o relativa, porcentual o por tiempo, absoluto o relativo, vamos a seleccionar una fase en la que se va a dar el ciclo de la radiación con la adquisición de la imagen. Por ejemplo, lo que estoy mostrando ahora es el score de calcio valvular, donde la adquisición es prospectiva. Eliminamos el resto de las series del ciclo cardíaco y solamente adquirimos el 75% de la fase sistólica, lo que nos da una secuencia monofásica, como decimos, con una dosis de radiación muy baja, sin utilización de contraste y que nos permite hacer una cuantificación del score de calcio, que es útil para saber qué grado de concordancia tiene la estenosis valvular con otros métodos. En el mismo disparo en el que hacemos la adquisición del score de calcio valvular, también podemos hacer la adquisición coronaria y valorar la concordancia que hay entre enfermedad valvular y enfermedad coronaria. Dos métodos de aplicación de contraste son los que se utilizan. Este que estoy mostrando aquí es el timing bolus, donde se hace una aplicación por vía venosa del contraste hasta que llega aquí a la raíz de la aorta. Ponemos un ROI y hacemos un sensado con incremento en las unidades Hounsfield y mediante un método donde tenemos un tiempo estándar establecido más el aumento total de la concentración, nos dice cuándo es el momento idóneo para hacer la adquisición en función de la mayor concentración a nivel de la raíz de la válvula aórtica. Hay otro método que es el Smart Prep, donde es un sistema similar a lo que mencionamos, solo que es automatizado. El equipo por sí solo mide el incremento en unidades Hounsfield y dispara la adquisición tomográfica. Esta sincronización que estoy mostrando aquí es la retrospectiva con algunas desventajas y con algunas ventajas con respecto a la prospectiva que mencionábamos antes. Ventajas de esta es que sí me permite hacer una adquisición completa del ciclo, la puedo hacer con radiación modulada para seleccionar también una fase donde la radiación va a ser máxima y esto está basado en los puntos donde a mí me interesa más hacer la medición de la raíz, incluyendo anillos, senos, etcétera. Así puedo seleccionar una fase sistólica con máxima radiación y una fase diastólica intermedia que puedo usarla para, como decía antes, hacer las mediciones
necesarias. La adquisición de la válvula aórtica también se adquiere al mismo tiempo, obviamente, es una adquisición igual retrospectiva con todo el ciclo cardíaco completo. El tomógrafo requiere una adquisición más o menos de 5 latidos, si usamos equipos de 64 o más detectores, para poder hacer una adquisición y ver apertura y cierre completo de la válvula aórtica, como lo estamos viendo aquí, que en este caso la adquisición fue buena, la imagen es nítida, vemos que es una válvula aórtica normal con apertura y cierre completo. Como decíamos, los artefactos que con más frecuencia vemos es este, en pacientes con arritmia vemos el artefacto en pila de monedas, como estamos aquí viendo, no se puede definir nítidamente los bordes internos del estudio tomográfico, lo que dificulta hacer las mediciones, y esos artefactos caen a nivel del anillo aórtico, pues es verdaderamente un problema. Otro tipo de artefactos que también podemos encontrar, los artefactos metálicos, que es la primera imagen, la alteración de la señal, ruido, a veces en pacientes muy obesos o en volumen de contraste muy bajo, como vemos en la imagen del medio, adquisición muy temprana de las imágenes, como vemos en la última imagen que estamos poniendo, donde esta nos daría una baja concentración de contraste a nivel de la raíz y nos daría problema. Artefactos de movimiento, sean respiratorios o de frecuencia cardíaca, como estamos viendo una válvula aórtica aquí en la imagen de la izquierda, con una calidad pobre, con difícil visualización de los bordes, y por supuesto que eso nos daría una dificultad importante para hacer una apropiada medición. Entonces, el estudio tomográfico nos permite hacer una evaluación nítida de la raíz de la aorta, aorta ascendente, tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que incluye calcio, diámetro del septo membranoso, que es importante también en la predicción de algunos eventos o requerimiento de marcapasos posterior a la realización del procedimiento. Como decimos, los diámetros fundamentales que se realizan, aunque todos tienen importancia, la perimetría o medición del área del anillo, la presencia de calcio, que puede ser también un predictor de eventos, como vemos aquí, a nivel del anillo encontramos una calcificación nodular con crecimiento concéntrico, es una calcificación severa esta que se ve, y que pudiera favorecer la ruptura del anillo con complicaciones o la fuga, la insuficiencia periprotésica, que también es un marcador de mortalidad importante en este procedimiento. La altura de los senos es importante porque una de las complicaciones más temidas es la obstrucción de una coronaria, sobre todo la coronaria izquierda, que puede dar un evento de isquemia aguda con consecuencias fatales. Entonces, predictores de obstrucción coronaria, que es uno de los aspectos importantes a considerar, es las características de la obstrucción. El 50% de las ocasiones es parcial. El tronco coronario, por razones de la ubicación anatómica, se obstruye con más frecuencia. Los senos de Valsalva con diámetros pequeños o altura de los senos bajas son otros de los predisponentes. Las características de las válvulas también nos interesan. El procedimiento de valve in valve es entre los procedimientos o entre las partes del procedimiento de TAVI donde vemos más el tema de la obstrucción. Como decíamos, estoy un poco acelerado porque la verdad es que 15 minutos me parece poco tiempo para esto, pero bueno, el calcio, como estamos viendo aquí, que se continúa desde la válvula aórtica hacia el tracto de salida, como mencionábamos antes, puede asociarse a ruptura del anillo y fuga periprotésica. Y también las mediciones del septo son importantes. Cuando el septo membranoso es muy pequeño, menor a 2 milímetros, se considera riesgo elevado para requerimiento de marcapasos postimplante o cuando se encuentran alteraciones de conducción previas al procedimiento, también se favorece este tipo de complicaciones. Podemos definir claramente las características específicas de la válvula, si es una válvula bicúspide o tricúspide, cantidad de calcio a nivel de la válvula, que debe tener una concordancia con el grado de estenosis valorada por otros métodos, como estamos viendo aquí, una válvula aórtica bicúspide con una gran cantidad de calcificación. Estas válvulas bicúspides muchas veces nos dan problemas adicionales durante el procedimiento. ¿Por qué? Porque suelen tener anillos más grandes, la apertura suele ser más asimétrica, más elíptica, suelen ser más
intensamente calcificadas y favorecer complicaciones con esto. En términos generales, no solo para la bicúspide, sino también para las válvulas morfológicamente normales, hay una buena concordancia entre los gradientes que se adquieren por el método ecocardiográfico con lo que podemos considerar como el estándar, que sería la planimetría, a comparar con el método tomográfico. Podemos también hacer mediante el método tomográfico una comparación en lo que sería el grado de severidad de las regurgitaciones, esto basado específicamente en el orificio regurgitante, porque es la única forma de evaluarlo. Aquí, por ejemplo, tenemos una válvula aórtica bicúspide muy calcificada, tipo 1, con un RAFE calcificado que vemos. Vemos una valva más calcificada que la otra, con un cierre más alto, lo que muy probablemente nos estaría hablando de que estamos ante un paciente con una enfermedad tanto estenótica como de insuficiencia. Otra de las características importantes es que la aorta ascendente puede estar más dilatada, es más fácil que se dilate en este tipo de pacientes, la raíz puede tener también dilatación asimétrica, y todos estos son factores importantes a considerar en el procedimiento. Esto que vemos aquí es la aorta en porcelana, que tiene dos formas de presentación, una donde la calcificación predomina a nivel de la aorta ascendente y otra donde es más o menos equiparable a nivel de la válvula y la aorta ascendente. De suyo creo que debe ser de entrada considerada como una indicación para realizar el procedimiento de TAVI. Aquí esperaría la opinión de los cirujanos. Creo que es complejo el procedimiento quirúrgico en este tipo de pacientes. Interesante considerar que por ser una aorta ascendente muy dilatada, poco elástica, favorece que pudiera haber disección durante el procedimiento. Nos interesaría un dispositivo con más capacidad de deflexión para que se pueda favorecer que no ocurra este tipo de complicaciones, como decíamos, la disección. También, al mismo tiempo que hacemos la evaluación de la parte del anillo y de la raíz de la aorta, podemos ver en la misma adquisición la evaluación de las arterias coronarias nativas, o como en este caso, un paciente que había sido revascularizado alrededor de 10 años previos, después evoluciona con una estenosis de grado severo a nivel de la válvula aórtica, y se planteó para el procedimiento de TAVI. La función ventricular también es importante, simplemente sabemos que podemos hacer la evaluación por ambos métodos, tanto ecocardiográfico como tomográfico. Durante la impactación es importante considerar si se va a utilizar o no el estímulo con marcapasos, puesto que puede favorecer que haya complicaciones durante el procedimiento. La enfermedad multivalvular es otro factor a considerar, definir si es funcional o es orgánica la insuficiencia mitral, como la que estamos viendo aquí, para considerar la probabilidad de que el paciente deba ir a cambio de dos válvulas o la probabilidad de que mejore después del procedimiento de TAVI por haberse considerado una disfunción, una alteración funcional de la válvula mitral. Nos permite también hacer predicción del mismatch, que sabemos que cuando es de grado severo el mismatch puede tener complicaciones importantes como incremento en la mortalidad, incremento en la rehospitalización, incremento en los eventos de ictus posterior al procedimiento. Como mencionamos previamente, nos permite hacer la evaluación del anillo de las prótesis previamente implantadas en el caso de que se considere que el paciente requiere un valve-in-valve, donde podemos nuevamente hacer medición del anillo protésico, altura de los senos y valorar la probabilidad de obstrucción de las coronarias. Una de las complicaciones que competen únicamente al estudio ecocardiográfico es la insuficiencia valvular, que puede ser central, como vemos aquí, o puede ser periprotésica. Otra de las complicaciones importantes a tomar en cuenta es la trombosis de las válvulas. Sabemos que existe la posibilidad de que esto ocurra con incrementos en los gradientes realmente significativos y clínica en los pacientes previo, como sería previo a realizar el procedimiento. El seguimiento a 4 semanas, como vemos en este caso, hubo una disminución importante del trombo que se encontraba a nivel de los velos y una disminución del gradiente que se había presentado. Evaluar los accesos, nosotros hacemos un protocolo donde con un solo bolo de contraste podemos hacer
la adquisición cardíaca y al final la adquisición de los abscesos, donde la gran mayoría de nuestros pacientes se realiza la aplicación del procedimiento basado en el absceso iliofemoral. Vamos terminando, Javier, ¿cierto? Estoy ya a 30 segundos de terminar. Gracias. Los marcadores de riesgo o predictores de lesión vascular es la calcificación con probabilidad de disección, presencia de ateroma. Una calcificación severa a nivel de los abscesos incrementa 3 veces el riesgo de lesión vascular. También podemos vascular la presencia de, podemos evaluar la presencia de aneurismas con hematomas como el que estamos viendo aquí. Entonces, conclusiones, creo que el estudio tomográfico es bastante útil en lo que es selección de pacientes, planeación de procedimiento y pronóstico de complicaciones. Javier, muchas gracias. Muy buena tu charla. Vamos a darle paso a Juan Pablo. ¿Tienes apagado el micrófono, Juan? Juan Pablo, bienvenido. Nos va a hablar de ecocardiografía para TAVI. Adelante, Juan. No te escuchamos, Juan. Jorge. Sí, Doc, estoy atento, pero no sé por qué el micrófono encendido. No podemos invertir la charla para que podamos seguir, ¿te parece? Esperemos un minutico y si no me decís si lo invertimos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan bien? Adelante, perfectamente. Sí, doctor Flores, gracias. ¿Ven bien las diapositivas? Perfecto. Listo. Bueno, primero agradecer la invitación. Muchas gracias para hablarles esta tarde de ecocardiografía en válvula aórtica percutánea y algunas implicaciones de imagen. A ver si me pasa el día acá. Listo. Entonces, como lo mencionaban, desde que el doctor Alain Cribier en el 2002 implantó la primera válvula percutánea en Francia, se han sucedido un mare magnum de desarrollos tecnológicos y de acontecimientos a nivel de la cardiología y a nivel cardiovascular. Dentro de ellos juega un papel importante la imagen multimodal en el siglo XXI, no solo para las válvulas percutáneas, sino para la unión de muchos procedimientos que realizamos, en los cuales la ecocardiografía, la tomografía y la resonancia lo debemos de unir o hacer estudios simultáneos en algunas condiciones para tomar las mejores decisiones en estos pacientes. Como sabemos, la valvulopatía aórtica es la más prevalente en nuestro medio. Por encima de los 75 años es el 12% de los pacientes. Cuando evaluamos un paciente que tiene una estenosis aórtica, como lo aconsejan las guías europeas, americanas, las guías de ecocardiografía europeas y americanas, tienen un cuadro muy similar al este. Lo primero que tenemos de partida es una ecocardiografía completa. No voy a ir a todos los aspectos de la ecocardiografía por el tiempo, era un abrebocas de algunos puntos importantes. En la ecocardiografía debemos hacer una ecocardiografía con evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la evaluación de la hipertensión pulmonar, evaluación de las aurículas, de otras valvulopatías asociadas y valoración de la morfología valvular con algunos parámetros hemodinámicos. Dentro de ellos, los más importantes, he evaluado la velocidad y el gradiente a nivel valvular. Como más importante, el gradiente medio. Posterior a ello, lo que tenemos que hacer es una evaluación del área valvular, como clásicamente lo hacemos con el área valvular por la ecuación de continuidad. Como sabemos, estas cuantificaciones que nos dan el tratamiento o los procedimientos que hemos de hacer en estos pacientes tienen algunos nubarrones. Como sabemos, por la asunción geométrica que tenemos del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que lo hacemos de una asunción de una fórmula que es el 2pi radio al cuadrado, asumimos que ese tracto de salida es circular y en la mayoría de ocasiones no es circular. El otro punto es la cuantificación de los gradientes. Tenemos que hacer la cuantificación de los gradientes en todas las ventanas que podamos realizarlo, incluyendo el parasternal derecho, porque la infraestimación de estos gradientes por el eco Doppler continuo nos llevan a infraestimación de estenosis aórticas hasta en un 23% de los pacientes. El Doppler pulsado también es importante y en qué punto realizarlo,
porque su exceso de ganancia, su mala ubicación puede generar errores de cuantificación. Desde el 85, cuando la doctora Hartley nos describe la ecuación de continuidad en esta publicación de Circulation, es la medida que seguimos haciendo y debemos de seguir haciendo, con los limitantes que conocemos y que debemos evaluar con el grupo de medidas que podemos tener por ecocardiografía o con la utilización de otros métodos de imagen como les voy a mostrar. Una de las medidas importantes es dónde medir el tracto de salida. Se debe medir entre 5 a 10 milímetros del anillo valvular. Como les decía, una de las asunciones geométricas que hacemos es que el tracto de salida son circular, como vemos en esta ecocardiografía 3D multiplanar, en la mayoría de ocasiones es elíptico y como vemos también en esta imagen de tomografía. También tenemos otro parámetro que es el área valvular y la relación con este gradiente. Vemos que hay algunas discordancias entre el área valvular y el gradiente de los pacientes, que lo encontramos en muchos pacientes. Un área valvular de 1 centímetro, como lo demuestra este estudio, se correlaciona más con gradientes medios de 30 a 35 milímetros de mercurio y área de 0,8 centímetros cuadrados se relaciona más con gradientes medios de 40 milímetros de mercurio, que los consideran las guías habitualmente como severa. Sin embargo, estas áreas valvulares evaluadas por ecocardiografía, como lo demuestra en este estudio, se correlacionan con mayor mortalidad en estos pacientes y peor desenlace. Pacientes con estenosis aórtica menores a 1 tienen mayor mortalidad y si ya el área valvular por ecuación de continuidad es de 0,8, su mortalidad aumenta. Posterior a este estudio, hay un interesante editorial de la doctora Catherine Otto, en el cual nos describe que no solo juega importancia el gradiente valvular, el área de la válvula, sino también el flujo. Tener flujos bajos nos da unas condiciones en las cuales probablemente no vamos a tener adecuadas correlaciones entre el gradiente y el área. Y para valorar estos pacientes es importante todas las medidas ecocardiográficas, pero también es importante tratar el paciente y no solo los números. La ecocardiografía, fuera de las medidas que le he mostrado, también podemos utilizar el ecocardiograma transesofágico 3D, en el cual nos va a dar valoración adecuada de la morfología de estos velos. Tenemos que valorar por 2D y 3D cuántas cúspides tiene, si es unicúspide, bicúspide o trivalva, si el paciente tiene calcificaciones, si las calcificaciones son asimétricas, si las calcificaciones se extienden hacia el tracto de salida, si tienen nódulos a nivel de las válvulas y en qué localización tienen, porque esto va a implicar pronóstico y complicaciones en la implante de las válvulas y qué válvula debemos de implantar en estos pacientes. Otro parámetro que podemos utilizar y que nos puede ayudar para determinar si nuestro paciente tiene una estenosis aórtica severa es la planimetría. No se aconseja hacer planimetrías por 2D ni trastorácico ni trasesofágico porque sabemos muy bien que no estamos bien angulados en el punto exacto donde tiene el área valvular menor el paciente. Debemos de hacer planimetrías 3D multiplanares, en los cuales, como este ejemplo, tiene un área valvular de 0,81. En pacientes que tengamos duda, es otro parámetro adicional que podemos utilizar en ecocardiografía. Siguiendo el cuadro y siguiendo las guías, lo que debemos de hacer después de mirar las velocidades y el gradiente y el área valvular es excluir, si no nos cuadra, que tenemos gradientes bajos, velocidades bajas y área valvular de 1 si hay errores en la medición. Para eso, como les mostraré, se aconsejan otras medidas adicionales por otros métodos como tomografía, resonancia o incluso por la misma ecocardiografía. Después, lo que tenemos que definir es el flujo de nuestros pacientes. Si tiene un flujo normal, o si tiene un flujo bajo. Si ya tiene un flujo bajo, va a tener otros condicionantes, que son otros procedimientos que debemos de realizar, de acuerdo si tiene una fracción de eyección baja, menor a 50, o preservada, mayor a 50. Estos pacientes con estenosis con bajo flujo, deberíamos de hacerle un abordaje integral que les mostraré, en los cuales juega un papel importante la tomografía para medir el score calcio. Y en los pacientes que tengan fracción de eyección deprimida, se aconseja realizar un ecodobutamina a bajos dosis para mirar se reserva el flujo y mirar si nos enfrentamos ante una real estenosis aórtica severa o una pseudoestenosis. Hay grupos que inclusive ya directamente a estos pacientes les hacen el score calcio porque es un procedimiento más rápido, sencillo, reproducible, sin contraste e incluso más económico que la dobutamina. Y hay un estudio en pacientes de bajo flujo con fracciones de eyecciones deprimida con TAVI, el cual nos va a dar luces si a estos pacientes realmente le deberíamos de hacer dobutamina o directamente debería de llevarse a procedimientos de intervención percutánea, porque estos pacientes, como sabemos, que tienen bajo flujo, tienen una mortalidad 2 veces mayor que los pacientes que tienen flujos normales.
Entonces nosotros como ecocardiografista nos preocupamos porque no nos cuadran las cifras, porque gradiente menor a 40 relacionado con un área menor a 1 nos da que tener un bajo gradiente y tenemos que mirar otras opciones de cómo podemos explicarlo, si realmente es correcto las medidas que tenemos o si son errores. El grupo del doctor Pivarot y la doctora Clavel, que son los que más investigan y más publican a nivel mundial a nivel del bajo flujo, nos dicen que los pacientes los deberíamos de clasificar en flujo normal, pacientes clásicos de estenosis aórtica severa y pacientes con bajo flujo, los cuales tienen un área valvular menor a 1 con gradientes medios menor a 1. En ellos tenemos que evaluar, similar a lo que dicen las guías, la fracción de eyección, determinar si tiene una fracción de eyección menor a 50, nos enfrentamos a un paciente con un bajo flujo, un bajo gradiente, que es el tipo clásico. Si no, si el paciente tiene fracciones mayores a 50, lo que debemos de mirar es el flujo. Si el flujo es menor a 35, nos encontramos ante un flujo paradójico, pero si nos enfrentamos a flujos normales mayores a 35, son pacientes con flujo normal, bajo gradiente, en los cuales todavía hay muchas incógnitas que tal vez otros estudios nos ayudarán a determinar en qué nos enfrentamos. Este cuadro de evaluación de los pacientes con bajo flujo que tiene este grupo utiliza la multimodalidad para valorar estos pacientes. Me parece supremamente interesante, no solo los pacientes que tengan bajo flujo, sino que tengamos otras dudas, evaluar otras características y otras técnicas para poder acertar más en el diagnóstico y poder llevar con más tranquilidad al paciente a un procedimiento idóneo y escoger qué procedimiento es el que le va a beneficiar al paciente. Entonces, el primer paso en pacientes con bajo flujo es confirmar exactitud de las medidas. Lo primero es mirar, nuestras medidas son adecuadas, el Doppler pulsado es adecuado, la ganancia no es adecuada, es adecuada, está en el punto exacto donde yo medí el diámetro del tracto de salida, el gradiente fue el gradiente máximo, lo utilizamos en todas las ventamas, utilizamos la velocidad máxima que es más reproducible. Si tenemos dudas frente a esto, podemos utilizar el eco 3D, en el cual podemos mirar el área exacta del tracto de salida al ventrículo izquierdo, como le diría, por parámetros multiplanares, utilizar tomografía e incluso utilizar eco 3D para medir volúmenes. Lo otro que podemos mirar es por tomografía el área valvular aórtica. El segundo paso que ellos nos recomiendan es evaluar si nuestros pacientes tienen realmente un bajo flujo y mirar si la fracción de eyección es deprimida o preservada en las características que les mencioné. Identificar cuál es la causa de este bajo flujo. Si nuestro paciente tiene bajo flujo, tenemos que mirar si es que tiene una gran hipertrofia, si es un paciente que tiene una cavidad pequeña que es característica en las mujeres, si nos encontramos ante una fisiología restrictiva con strain longitudinales bajas, si el bajo flujo puede ser por una insuficiencia mitral significativa, una estenosis mitral o presencia de fibrilación auricular. Y ya el tercer paso, como les mencionaba, de estos pacientes que tienen bajo flujo y en especial los que tienen fracción de eyección deprimida, utilizar el eco de butamina, en ellos usar las medidas de la reserva contráctil, fuera de la reserva contráctil mirar si nuestro gradiente aumenta por encima de 40 y nuestra área permanece por debajo de 1 y utilizar el área valvular proyectada menor a 1. Esta es la área valvular en la cual estimamos un flujo normal alrededor de 250. Esta área valvular por el estudio TOPAS se correlaciona con mortalidad en nuestros pacientes. Y la otra característica que lo menciona este grupo, las guías americanas, las guías europeas e incluso las guías de ecocardiografía, es utilizar más la tomografía para mirar el score calcio, que es un parámetro muy reproducible, en cual pacientes con mayor de 2,000 unidades Hounsfield en hombres y mayor de 1,200 en mujeres, o según la densidad del calcio a nivel de esa válvula, podemos tomar determinaciones. ¿Basados en qué? Basados en este estudio, por ejemplo, esto es uno de los estudios de la doctora Clavel, en el cual la calcificación valvular estimada por tomografía sin contraste se correlaciona con mayor mortalidad en el seguimiento de estos pacientes. Otro parámetro importante es definir en aquellos pacientes asintomáticos si nos encontramos frente a una estenosis aórtica severa o muy severa, que es aquellos parámetros que evalúan de 5 metros sobre segundo, según las guías americanas, según las guías europeas, 5.5, probablemente van a cambiar después de este estudio, que es un registro francés, en el cual los pacientes con velocidades de 5 y 5.5 se comportarían igual en la mortalidad en el seguimiento en 72 meses. Otro de los estudios que podemos hacer con ecocardiografía que nos ayuda a plantear estos pacientes fundamentalmente asintomáticos, no solo la fracción de eyección, sino el strain longitudinal global bajo. Pacientes con strain longitudinal global disminuido, o sea, con cifras más positivas a menos 14, o sea, menos
13, menos 12, son pacientes que tienen peor pronóstico, pronósticos casi similares a los pacientes que tienen fracciones de eyección deprimida, perdón. Y aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección preservada y strain longitudinal global más negativo, tienen un mejor pronóstico en el seguimiento. Probablemente el strain longitudinal global nos va a ayudar a escoger qué pacientes asintomáticos debemos de llevar a una intervención previamente. E incluso nos ayuda a otros diagnósticos asociados en los pacientes con estenosis aórtica, como son los pacientes con amiloidosis. Como muestra uno de varios estudios que han salido, su correlación entre estenosis aórtica y amiloidosis, fundamentalmente amiloidosis TTR, en el cual este estudio del doctor Cavalcante, en el cual en el seguimiento a 12 meses, solo a un año, la mortalidad de estos pacientes es mucho mayor, cerca del 50% con respecto a los pacientes que solo tienen estenosis aórtica. Estas son las imágenes de resonancia en la cual vemos una fibrosis difusa en todos los pacientes comparado con los pacientes que no tienen amiloidosis. Como lo mostraban, una de las medidas importantes de la ecocardiografía fuera determinar si el paciente tiene realmente estenosis aórtica severa es ya para la implantación de la válvula. En nuestro grupo o en nuestro centro lo hacemos por tomografía. También se puede hacer por ecocardiografía, lo voy a mostrar, pero realmente lo hacemos por tomografía. Se puede medir el anillo por varias formas. Ecotrastorácico 2D, ecotrasesofágico 2D, ecotrasesofágico 3D, que es el más recomendado si lo vamos a hacer por ecocardiografía. Pero el que tiene mejor resolución por la técnica, porque es la técnica con mayor resolución espacial, es la tomografía, la angiotomografía. Y los que podamos tener una tomografía sincronizada con personas entrenadas que lo puedan hacer bien, lo hacemos en nuestro medio. Yo soy el que hago estas medidas y lo hacemos así con la tomografía. Con ellos podemos medir el perímetro, el área, el diámetro mayor, el diámetro menor, etcétera, como las otras medidas que le acabo de mencionar. Y por ecocardiografía lo podemos realizar. Si no podemos, si no tenemos la tomografía o algunas circunstancias especiales, medimos en el método multiplanar el anillo valvular. Este anillo, como lo mencionaba, igual que el tracto de salida, en la mayoría de condiciones, en el 50-60%, es elíptico. Juan, vamos terminando, ¿cierto? Sí, faltan dos minutos. Ok. Un minuto. Tenemos varios errores en la medida del anillo. Varios los han mencionado, por lo cual es importante realizarlo con nuestro mejor método, si tenemos tomografía, idealmente por tomografía, y saber en qué ciclo cardíaco lo estamos realizando. Porque si lo hacemos en un ciclo inadecuado, podemos infraestimar el diámetro del anillo hasta en un 20% de los pacientes. Esta es la forma de un estudio de cómo se correlaciona mejor bajo la curva las medidas de este anillo valvular. La mejor es la tomografía, la ecocardiografía no puede competirle a la tomografía. Si no la tenemos, pues podemos hacer una ecocardiografía 3D multiplanar. Y es importante, ¿por qué? Porque los pacientes que tienen un sobretallaje de este anillo en el implante de la válvula, cuando es mayor al 20%, se correlaciona con complicaciones. Este es un ejemplo de un paciente por ecocardiografía. Vemos cómo hay un hematoma a nivel de la raíz aórtica. Este hematoma en algunos pacientes puede evolucionar a pseudoaneurismas, como lo muestra la imagen. Otro dato importante es el nivel de la obstura de las coronarias. Se hace por tomografía. También lo podemos hacer por ecocardiografía 3D. Esta es la medida que realizamos, pero como le dije, en nuestro centro nosotros hacemos la medida por tomografía. Entonces, ¿por qué es importante? Este es un ejemplo. Es un paciente que en el previo al implante de la válvula tenía una función biventricular preservada. Posterior al implante de la válvula empieza a presentar una disfunción ventricular derecha con una dilatación de cavidades derechas y el paciente evoluciona una actividad eléctrica sin pulso en el cual necesita una reanimación, como lo podemos ver en la imagen. Posterior a ello, se hace una angiografía. Se ve que la ostium de la coronaria derecha y la coronaria derecha no se visualiza. Vemos en este ostium de la coronaria derecha, el hemodinamista afortunadamente alcanza a cateterizar la coronaria derecha y poner un stent y la paciente evoluciona satisfactoriamente. Este es un resumen de todas las imágenes que podemos hacer, los beneficios y las ventajas que tenemos en cada una de ellas. Durante el procedimiento podemos valorar al paciente con ecocardiografía transesofágica. En el registro francés, hasta el 60% de los implantes eran realizados con guía ecocardiográfica. Esta es una imagen de eco 3D donde vemos la guía, cómo llega al ventrículo, pasa la válvula aórtica. Vemos en este mismo paciente cómo está llegando el dispositivo, el posicionamiento del dispositivo con relación del anillo y de la válvula. Vemos cómo se genera por el marcapaso pues, la taquicardia o el aumento de la frecuencia y el despliegue de una válvula con balón inflable.
y vemos el adecuado posicionamiento de esta válvula. Después del implante, lo que tenemos que determinar es confirmar la posición correcta y la estabilidad de la TAVI, confirmar la correcta apertura, descartar la presencia de insuficiencia aórtica periprotésica que aumenta en 2 veces la mortalidad de estos pacientes, excluir complicaciones mecánicas y disminuir y documentar la disminución del gradiente transvalvular. Este es un ejemplo, una válvula percutánea con un muy buen resultado, tanto en eco transesofágico 2D como 3D. Vemos en el eco Doppler color, hay una insuficiencia mínima intraprotésica que es considerada normal. Ya en el eco 3D Doppler color vemos que no hay ninguna fuga periprotésica, que es muy importante porque es una de las complicaciones mayores a nivel del punto de la implante. Y este es un caso de un paciente con una fuga periprotésica significativa, que es alrededor de las 10 de las horas de reloj, que es como se hace la estimación. Ya les voy a mostrar cuáles son las medidas que se hacen. Afortunadamente, con la evolución del tecnológica de las válvulas, cada vez la fuga periprotésica es menor. Ahora se considera entre 1 a 5% dependiendo de la válvula y de la curva de aprendizaje que tenga el grupo que implanta las válvulas. La medida más importante a nivel de la fuga periprotésica es la circunferencia de la fuga. Si es del 10%, esta circunferencia del Doppler color será leve, entre el 10 y el 29% será moderada y mayor al 30% severa. Podemos utilizar todos los otros parámetros de ecocardiografía que en ocasiones son difíciles y más difíciles aún si son varios jets de insuficiencia periprotésica. Utilizamos la resonancia magnética cuando no tenemos exactitud y cuando hay una discrepancia entre las medidas ecocardiográficas y la presentación clínica del paciente, con mayor exactitud para determinar el grado de insuficiencia. Este es un paciente que probablemente se hizo una medida inadecuada del anillo, se hizo un sobredimensionamiento del balón y tiene una insuficiencia intraprotésica severa, para lo cual requirió anecdóticamente unas válvulas previas de las que ahora no se implantan, un doble implante de válvula a nivel aórtico. Aquí vemos las dos válvulas por ecocardiografía, cómo se abren a nivel de la aorta y de la raíz aórtica. Esta es otra paciente, otra complicación, no es de nuestro centro, afortunadamente, ni las otras complicaciones que mostré de sitios que he rotado y que me he entrenado. Es una paciente que después del implante empieza con shock cardiogénico, no se encuentra la causa, no se encuentra taponamiento, la función ventricular estaba bien, la válvula se abría perfectamente, pero encontramos al valorar la aorta que tenía una ruptura de la aorta, lo cual generó un desenlace fatal en la paciente. Otro punto importante a evaluar posterior del implante de las válvulas es la trombosis de los velos de las válvulas, que se relaciona con accidente cerebrovascular transitorio. Se vio más que todo en el estudio pórtico, pero también se ha encontrado en otros tipos de válvulas. En ecocardiografía lo vemos como un engrosamiento de los velos, una disminución del movimiento de los velos con aumento del gradiente, para lo cual tenemos que hacer tomografía. Se correlaciona con con las piezas anatómicas, con trombos a nivel de dichos velos y su tratamiento es anticoagulación. Se ha visto todas las válvulas, en especial las válvulas pórtico, pero es un punto que tenemos que evaluar siempre posterior a los pacientes. Para finalizar, mi mensaje en términos generales es que una muy buena valoración con imagen multimodal selecciona a los pacientes adecuados, evita complicaciones y ayuda al éxito del procedimiento. Gracias. Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle paso al doctor Paulo Prates, que es de Brasil, cirujano. Queremos que nos cuente su experiencia y el paso a paso en el procedimiento. Adelante, doctor Paulo. Bienvenido. Paulo, tiene apagado el micrófono. Disculpa. Perfecto. Muchas gracias, doctor Oscar. Me alegra mucho participar de esta conferencia. E nesses tempos de isolamento, nós podemos participar, encontrar amigos como o Dr. Alex Valencia, que me recebeu muito bem quando visitei a sua cidade, Medellín. Está sendo compartilhada a tela? Bem, aí se está vendo bem, muito bem. Tá bem. Bueno. Doctor Prate, ¿puede pasar a pantalla completa? Porque está viéndose la presentación del nuevo presentador. Ahí está, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, me pidieron para hablar sobre paso a paso do acceso transfemoral, conflicto de intereses, sou proctor da TAV, Medtronic e da Edwards.
A plateia, sei que tem na plateia profissionais com diferentes níveis de experiência e vou tentar não ser tão básico, mas vou partir dos princípios mais básicos e levar em conta que na plateia existem espectadores, que ouvintes que não têm pouca experiência, então talvez me desculpe com quem tenha mais experiência de estar sendo muito básico ou repetitivo. Mas apenas lembrando que nós temos próteses, assim como as próteses cirúrgicas, próteses diferentes, com características diferentes. Atualmente, no Brasil, nós temos disponíveis a CorValve, a Edwards, a Accurate e a prótese da Braille, uma prótese de produção nacional. As próteses, elas têm diferentes conceitos e, como as próteses cirúrgicas, características também diferentes. Não existe uma prótese superior, extremamente superior à outra, e acredito que em mais de 90% dos casos nós podemos optar por qualquer um dos dispositivos disponíveis. Claro que existem características peculiares dos dispositivos que vão beneficiar diferentes anatomias, mas o princípio básico, nós temos válvulas balão expansíveis, onde a estrutura é de cromo cobalto, é um estente onde é montado os folhetos de pericárdio. Essa válvula é montada dentro de um balão e ela é expandida no local de liberação. E válvulas autoexpansíveis, como a Evolute da Medtronic e a Accurate, são próteses que são montadas dentro de um catéter e são liberadas no anel aórtico e não necessitam a dilatação durante a liberação. Elas são liberadas de maneira estagiada e muitas vezes pode ser necessário após dilatação. E existem válvulas mecanicamente expansíveis, que são próteses que elas são, à medida da liberação, elas vão sendo expandidas sem a necessidade de balão, e existe um sistema de trava, como a Lotus, que atualmente não está disponível no mercado, mas nós já usamos. Existe um sistema de trava que vai prender e vai fixar essa válvula no local desejado. Os acessos que nós temos atualmente são vários, existe mais de uma maneira de nós implantarmos as válvulas, mas o acesso preferencial é o transfemoral. Sempre nós vamos optar pelo acesso menos invasivo. Alguns pacientes podem ter algumas características anatômicas que se não permitem esse acesso. Nós temos as alternativas de acesso subclave, transcarotídeo, transapical, transcaval e o acesso direto pela aorta ascendente. Conforme nós vamos migrando para um acesso alternativo, nós vamos tornando o procedimento mais cirúrgico e mais complexo, mas como o Dr. Juan falou, é muito melhor nós optarmos por um acesso alternativo do que termos uma complicação vascular, que é a principal causa de mortalidade atualmente na TAV, sangramento por complicação vasculares. Já foi colocado pelo Dr. Juan Pablo, a ecocardiografia, a extrema importância desse exame. Foi também colocado de maneira muito importante e muito didática pelo Dr. Javier, a angiotomografia. É importante também fazermos uma cinecoronariografia ou uma angiografia de coronários, mas nós avaliarmos o sistema coronariano desse paciente, principalmente como nós vamos realizar o procedimento com anestesia geral. Entre os exames, a angiotomografia é o exame que tem que ser dominado pelo operador. Nem sempre nós vamos ter um profissional como o Dr. Javier, que nos dá uma angiotomografia com todas as informações. Então é importante nós analisarmos de maneira muito obsessiva todos os parâmetros, todas as informações que a angiotomografia nos fornece. Importante nós termos uma angiotomografia completa do paciente, a aorta ascendente, a aorta torácica, abdominal e vasos ilíacos femorais. Essa é uma angiotomografia de um paciente que nós realizamos, uma TAV, e possuía uma endoprótese abdominal e aórtica, e era de extrema importância nós analisarmos e avaliarmos todo o acesso, todas as angulações, para podermos ter um resultado mais adequado e optarmos pela melhor via de acesso.
já foi citado, mas não custa relembrar, a angiotomografia tem que ser realizada durante a sístole para ter a medida mais adequada do anel valvar. Essa é uma imagem do Horus, é um software disponível de maneira gratuita, que pode ser usado nos computadores da Apple, em qual o operador, ele mesmo pode realizar todas as medidas e ele tem todo o acesso a todos os cortes, as três dimensões. E importante salientar que essa medida tem que ser realizada na base dos folhetos, o anel valvar é bem na base dos folhetos. As medidas importantes que nós devemos ter, então, é perímetro, área e os diâmetros. Conforme a válvula que nós escolhermos, nós vamos levar mais em conta o perímetro ou a área. E os diâmetros é de extrema importância para, na necessidade de uma pós-dilatação, nós temos o parâmetro de que tamanho máximo de balão de pós-dilatação nós podemos usar. As válvulas autoexpansíveis, elas se baseiam no perímetro do anel valvar, como a Accurate e a válvula Evolute da Medtronic. Válvula balão expansível é a área do anel valvar, que é a medida mais importante. Por quê? Porque na válvula balão expansível, nós obrigatoriamente vamos tornar o anel redondo, nós vamos conformar, e como já foi mostrado nas imagens, nem sempre o anel valvar ele é redondo, muitas vezes ele é oval. Então, a área é importante para nós termos uma medida mais adequada e evitarmos não só o leak para valvar, mas também a ruptura do anel valvar, que é uma complicação extremamente importante e com uma mortalidade muito alta. As medidas da via de saída também são importantes e a gente vai avaliar a presença de cálcio e a medida dos seios coronarianos, que junto com as medidas da altura dos ósseos coronarianos são preditores para o risco de oclusão das coronárias quando nós realizamos um procedimento transcatéter. A quantidade de cálcio também nos vai ajudar a selecionar o tipo de dispositivo, a quantidade de cálcio e também vai nos dar a working view. Nós precisamos liberar essa válvula com os três folhetos alinhados, porque o anel valvar, o complexo valvar aórtico é uma estrutura tridimensional, mas quando nós, cirurgiões, estamos olhando, na cirurgia a gente enxerga tudo, mas na tela da escopia, na tela do raio-x, nós vemos só um plano. Então, é importante a gente ter essa visão planar e, nesse gráfico, nós temos que todas as projeções aqui, caudais, craniais, direita e esquerda, na linha, sempre nós vamos estar com os três folhetos alinhados. O acesso também já foi falado, mas é de extrema importância nós avaliarmos todo o acesso, a presença de cálcio e tortuosidades. Existem os três Cs das complicações vasculares, e isso é muito importante. A presença de cálcio, de curvaturas e o calibre de todo acesso vascular. E o mais importante, o preditor mais importante é calibre. Quando nós temos um vaso que não tem o calibre adequado, é importante nós optarmos por um acesso alternativo. A presença de cálcio e curvas, às vezes podem ser manipuladas, pode ser com guias e catéteres, mas o calibre é um preditor importante e não devemos ultrapassar essa medida. Temos que sempre ter em mente que a complicação vascular é uma complicação grave e muitas vezes fatal. Os primeiros casos, eu recomendo que sempre se faça da maneira maximalista, né? Uma maneira que nós preparamos o paciente como se ele fosse ser submetido a uma cirurgia convencional. Então, se necessário, paciente com diagnóstico de doença arterial coronariana, nós tratarmos antes essa doença, né? Tratarmos as coronárias antes, 7 a 14 dias antes, revisão obsessiva da angiotomografia, de preferência junto com o radiologista para confirmar todas as medidas, revisão dos acessos. Nós vamos personalizar, nós vamos escolher o dispositivo conforme a anatomia do paciente. Como eu falei anteriormente, a maioria dos dispositivos serve para qualquer anatomia. Em alguns casos, nós optamos por uma válvula balão expansível ou uma válvula autoexpansível. Procedimento sob anestesia geral,
com acesso venoso, central, sondagem vesical, ecocardiograma transesofágico. Nos primeiros casos é de extrema importância a gente acompanhar não só a imagem da escopia, mas também a imagem ecocardiográfica. Pode detectar tamponamentos que podem ser causados pelas guias ou pelo fio de marcapasso, disfunções ventriculares precocemente na liberação da válvula quando ocorre a oclusão ou oclusão parcial de alguma coronária. O trabalho do heart team, cirurgião, intervencionista e cardíaco sempre presente na sala. E, se possível, em uma sala híbrida, em ambiente cirúrgico e com circulação extracorpórea disponível. Não é necessário a máquina de circulação extracorpórea montada, mas nós temos o perfusionista e a possibilidade de colocar esse paciente em extracorpórea, se isso for necessário. A nossa caixa de ferramentas, o que nós vamos precisar para realizar esse procedimento? Introdutores. Introdutor 5, 6 ou 7, tanto na veia jugular ou na veia femoral para o marcapasso. A preferência do nosso grupo é pela veia femoral, porque depois já retiramos o marcapasso, mas em pacientes que já têm alguma predisposição a bloqueio atrioventricular, na veia jugular fica mais confortável para esse paciente permanecer com o marcapasso. Aqui é muito importante de posicionar o marcapasso de maneira muito delicada e sem encravar muito no músculo, porque infelizmente existe, e nós já tivemos, a perfuração do ventrículo pelo fio de marcapasso. Pode-se fazer o rapid pacing pela guia rígida, que é posicionada dentro do ventrículo, mas não se recomenda, principalmente em válvulas balão expansíveis, porque pode ocorrer a perda de um estímulo e essa válvula migrar. Uma bainha 6 ou 7 na artéria radial ou femoral para o catéter de referência, um pigtail. Podemos usar um frente a menos que a bainha, que isso vai nos possibilitar que a gente meça, que a gente a pressão arterial por essa bainha. E esse catéter é posicionado na cúspide não coronariana. Nessa projeção a gente consegue ver o alinhamento das três cúspides e o catéter posicionado de maneira adequada na cúspide não coronariana. Uma bainha 6 frentes pela femoral, nós vamos escalonando, nós vamos aumentando, trocando guias e vamos colocar um introdutor 14 ou 16 frentes, conforme a válvula selecionada. Importante também nós termos catéteres para coronária, guias, balões e estentes acessíveis caso necessite de um acesso de urgência a alguma coronária, estentes recobertos como Viaban, Solaris, Fluence ou V18 para qualquer complicação vascular e a gente possa resolver de maneira rápida essa complicação, um kit de drenagem pericárdica, como já foi falado, infelizmente não é incomum algum tipo de laceração no ventrículo, tanto pelas guias quanto pelo fio de marcapasso, e muitas vezes apenas com a drenagem do pericárdio por punção nós conseguimos reverter essa situação. Ecografia sempre disponível e também, se houver a possibilidade de ter algum suporte ventricular, disponível para qualquer tipo de complicação e, mais uma vez, sempre abordagem pelo heart team, a presença do cirurgião e do hemodinamicista na sala cirúrgica. Local de abordagem da artéria femoral, tanto por dissecção ou por punção, é na artéria femoral comum. Esse planejamento e essa visualização é fácil de ser realizada na angiotomografia. Nós devemos identificar a bifurcação e, sempre se possível, puncionar na altura da cabeça do fêmur, onde é mais fácil de comprimir caso ocorra algum acidente de punção e onde é mais fácil, onde a artéria tem maior calibre. Nesse caso aqui, nós realizamos a arteriografia contralateral, marcamos com uma pinça radiopaca e identificamos o local ideal para a punção. A gente vê a bifurcação mais abaixo e esse é o local mais adequado para realizar a punção. Existem os dispositivos de fechamento que necessitam já alguma experiência, mas são de fácil manuseio e fácil uso. O ProGlide, que é uma sutura mecânica na artéria, e o AngioSeal, que é um selo, uma rolha de
colágeno, que é usado no dispositivo. O Angiosil pode ser usado em até orifícios de 11 frentes. E o ProGlide, quando o orifício é maior do que 14 frentes, se recomenda o uso de dois dispositivos posicionados de maneira opostas, que isso permite um ponto em X na artéria e resolve o sangramento e que nos permite realizar o procedimento apenas por uma punção. De guias, o que nós vamos precisar? Uma guia longa em J, teflonada 0,35, e uma guia reta. Uma guia hidrofílica, na necessidade de alguma tortuosidade, a disposição de cálcio maior, a guia hidrofílica navega melhor. Uma guia stiff, nós usávamos anteriormente a Amplatz, nós tínhamos que fazer essa curva, hoje já existem guias já pré-moldadas. Uma guia 018 a V18 para acesso para qualquer complicação vascular, essa é uma guia que facilita o acesso contralateral, e dois pigtails, 5 ou 6 frentes e um catéter AL1. Na verdade, nós precisamos pouco material e isso sempre tentar usar o mínimo possível, porque o custo, infelizmente, ainda é muito alto. Quanto mais, menos material nós usarmos, nós vamos diminuir esse custo e possibilitando cada vez mais o desenvolvimento dessa nova técnica. As guias pré-moldadas, existem T's disponíveis no mercado, a guia Safari da Boston, a guia Confida da Medtronic e a Cook, a Landerquist dupla curva. Por ordem, aí a guia Cook é a mais rígida, e é a minha primeira opção em casos com mais tortuosidades, permite uma navegação mais adequada. A guia da Safari é a segunda mais rígida e a Confida é a guia menos rígida. Eu, particularmente, prefiro ou a Safari ou a guia Landerquist. Então, passo a passo do procedimento clássico. Acesso arterial no lado contralateral, uma bainha 7 frentes e um pigteio 5 ou 6. Marca passo na jugular ou na femoral. Acesso femoral para introdução da prótese com pré-fechamento, 2 percloses. Aí nós pedimos heparina, manter um TCA, um tempo de coagulação ativado em torno de 300. Faz o escalonamento de bainhas de 6F a 18. Então nós colocamos uma bainha 6, subimos com um catéter e a guia 035 em J, colocamos a guia rígida e subimos a bainha 18 por essa guia rígida. Importante nós não subirmos a guia rígida sem estar protegida por um catéter, nem nós subirmos a bainha mais calibrosa, 18 ou 14, sem ser por uma guia rígida. O acesso do ventrículo é com um guia teflonado ou hidrofílico, ponta reta e o catéter AL1 ou AL2, o que facilita muito o acesso do ventrículo. Se coloca um fio guia longo, pigteio para a troca do fio guia rígido, posicionamento da guia Amplatzer, Safari, Confida ou Landerquist. Quando nós usamos a Safari, a Confida ou a Landerquist, muitas vezes nós, com o próprio AL1, nós conseguimos adequar de maneira correta a guia, checar todas as posições dos catéteres e dos fios por eco transesofágico, angiografia e revisão de todas as pressões e status hemodinâmico do paciente. Essa é a posição, o cruzamento, essa é a posição que nós temos que deixar a guia. Isso é de extrema importância, que vai nos facilitar muito a liberação e tensionar ou liberar essa guia, ela tem que estar acolchoada dentro do ventrículo. Se for necessário realizar pré-dilatação, não é mandatória, mas sempre que houver dúvida, se pré-dilatar. Com um balão 10 a 20%. Nós não precisamos dilatar o máximo, apenas adequar o orifício calcificado para receber uma prótese transcatéter. Sempre ter a válvula montada antes da pré-dilatação, porque nós podemos causar uma insuficiência aórtica aguda, então a liberação tem que ser mais rápida. Então, sempre aguardar, prótese montada, aí a gente faz a pré-dilatação. Conferir a integridade, a montagem da válvula, a subida do dispositivo olhando o raio-x e a guia, a liberação da válvula quando autoexpansível, o primeiro terço de forma lenta, com controle angiográfico, para garantir um bom posicionamento. Segundo terço rápido,
para evitar instabilidade, terceiro de uma maneira lenta, liberando a tensão do sistema. Controle das pressões, angiografia e eco transesofágico. Se necessário, pós-dilatação, retirada dos catéteres, fechamento do acesso e controle angiográfico, protamina e extubação. Doutor Oscar, já passou meu tempo, o senhor me libera mais um minuto? Sim, já estamos terminando. Sim, muitas graças. Então, só isso é extremamente importante, são algumas informações. No primeiro, válvulas autoexpansíveis, no momento que nós conseguimos liberar, a gente ainda tem fluxo, né? E chega um momento que ela fecha a via de saída e a pressão cai. Esse é o momento que nós temos que liberá-la mais rápida e depois de a válvula já estar posicionada e funcionando, nós podemos liberar de maneira bem lenta, liberando a tensão do sistema. A tensão do sistema é o quê? Nós mantermos esse catéter posicionado na grande curvatura, porque sempre que ele estiver na pequena curvatura, existe uma tendência dessa prótese migrar em direção à aorta, porque está tendo tensão no sistema. E a guia nós também tracionamos, nós não deixamos ela completamente encravada dentro do ventrículo, nós tracionamos um pouquinho. Aqui são só passos de liberação de uma prótese autoexpansível, um paciente com válvula bicúspide, que foi necessário após dilatação, aqui nós vemos após dilatação, sempre com marca-passo rápido e o resultado final desse caso. Uma prótese da Accurate sendo liberada por dois estágios, o primeiro estágio libera as hastes de acomodação e o segundo estágio libera a prótese de maneira muito rápida, também nesse caso não há necessidade de marca-passo rápido. E a prótese balão expansível da SAP sendo liberada também de uma maneira semi-estagiada, nós costumamos fazer uma angiografia durante a liberação para confirmar o posicionamento, se faz uma angiografia e depois se completa a liberação da prótese. O próximo passo, então, sempre é optarmos, né, quando possível, e tivermos experiência, para uma abordagem minimalista, que nós podemos realizar esse procedimento com anestesia local e o paciente ter uma alta hospitalar muito mais rápida. Esta é a mensagem que eu deixo, né, que investirmos nessa nova tecnologia, que certamente vai ser o futuro. Muito obrigado pela atenção e me desculpa por ter invadido um pouco mais do tempo solicitado. Pablo, está muy bien, muchísimas gracias, muy interesante, te agradecemos muchísimo. Continuamos con Luis Gutiérrez, él nos va a hablar de los trastornos eléctricos antes, durante y posimplantación, y a ver qué nos sugiere y cuál es su experiencia. Bienvenido, Luis. Luis, está sin micrófono. ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Vamos a conversar un poco sobre el tema de marcapaso luego del implante de TAVI. Es un tema importante, ¿verdad? Una de las dudas más frecuentes, especialmente de los grupos que están empezando, ¿verdad? Y que obviamente están preocupados por el tema de costo. Y pues obviamente el marcapaso es un aspecto que aumenta los costos. Luego del primer implante en el 2002 por el grupo del doctor Crivier, la terapia ha tenido un crecimiento marcado y pues hoy en día, como hemos visto en los últimos años, la cantidad de reemplazos valvulares quirúrgicos es menor que la cantidad de reemplazos percutáneos en el mundo. En todos los grupos de riesgo, TAVI es superior o semejante al reemplazo quirúrgico en términos de mortalidad. Y esto hace que cada día nos veamos forzados a hacer más procedimientos en grupos de mucho menor riesgo. Algo importante es que la tasa de marcapaso es superior en TAVI en comparación con el reemplazo valvular quirúrgico. Y otro aspecto importante, ¿verdad?, es que cuando se le da seguimiento a los pacientes que tuvieron una implantación de nuevo de marcapaso, al año de seguimiento, solo 50% de los pacientes realmente son dependientes del marcapaso. Entonces, dentro de los principales predictores que debemos considerar, ¿verdad?, a la hora de,
de considerar el riesgo individual de una persona para requerir marcapaso luego de un implante de TAVI, está aspectos clínicos como el sexo masculino, la edad, especialmente los mayores de 75 años. Probablemente el factor más importante es la presencia del bloqueo de rama derecha de las de His y la presencia de bloqueo fascicular anterior o bloqueo atrioventricular de primer grado. Desde el punto de vista anatómico, la longitud de septo membranoso, hay estudios que demuestran claramente que septos membranosos menores de 6 milímetros se asocian a incremento en las tasas de marcapaso, igualmente que el volumen de calcio en la zona de aterrizaje en el seno no coronariano. Cuanto más calcio tengamos en esta zona, más riesgo tenemos de comprimir el sistema de conducción y algunas variaciones anatómicas en la localización de las ramas de las de His. Y aspectos relacionados con el procedimiento, especialmente la fuerza radial de la prótesis, la profundidad del implante, la relación del oversizing, ¿verdad? Especialmente cuando hay un oversizing extremo, tenemos más riesgo de marcapaso. Y los sistemas autoexpandibles o expandibles de forma mecánica como Lotus incrementan el riesgo de marcapaso. Cuando vemos la necesidad de marcapaso según el tipo de válvula, estos son datos a 30 días y a un año, vemos que los sistemas de tipo 1, o sea, los sistemas expandibles con balón, son el grupo de sistemas que tienen menor riesgo en los estudios randomizados de marcapaso. Los sistemas de tipo 2 o los sistemas autoexpandibles tienen tasas de marcapaso 30 días cercanas a un 24% y a un año de un 26.9%. Y los sistemas de tipo 3 o sistemas de expansión mecánica, como Lotus Edge, por ejemplo, tienen tasas de marcapaso 30 días de 32% y tasas de marcapaso a un año de hasta el 35%. Entonces, vamos a revisar algunos datos de la tasa de marcapaso en los diferentes estudios randomizados y hacer algunas comparaciones interesantes en relación con los registros. Por ejemplo, en el estudio Corval High Risk, se encontraron tasas de implante de marcapaso a 30 días en el grupo de TAVI hasta un 19.8%. Mientras que en el grupo quirúrgico fue del 7.1, esto a 30 días, y a un año 22.3% versus 11.3%. O sea, claramente, si tuviéramos que decir en qué claramente TAVI es inferior a la cirugía, pues obviamente es en la tasa de marcapaso, que son casi el doble que la tasa de marcapaso en cirugía. En la comparación en el SURTAVI, por ejemplo, que es un estudio en relación a pacientes de riesgo moderado, vemos que la tasa de SURTAVI de marcapaso fue del 25.9% en el grupo de TAVI versus 6.6% en el grupo de cirugía, ¿verdad? Aquí hay una diferencia incluso muy marcada, donde vemos que la tasa real de marcapaso fue muy elevada y hay algunos detalles en relación con la técnica de implante que vamos a revisar luego que podrían estar relacionados con estas tasas tan elevadas en estos estudios. En el estudio Evolut Low Risk, por ejemplo, vemos tasas de marcapaso del 17% a 30 días versus 6.1% en el grupo quirúrgico y 19.4% a 12 meses versus 6.7%. O sea que además al año casi una quinta parte de los pacientes en el Low Risk tuvieron necesidad de implante de un marcapaso. Ahora, ¿qué pasó en los estudios con sistemas balón expandibles? En los cohortes A y B del PARTNER, vemos que la tasa de marcapaso para TAVI fue de un 6% versus 9% en la terapia estándar y al año fue 8% versus 14%. O sea, particularmente el sistema utilizado en el cohorte A y B del PARTNER, que fue la válvula Sapien XT, tenía tasas de marcapaso menores incluso que la válvula actual, que es la S3. En el PARTNER 2A, que es un estudio de pacientes de riesgo intermedio, vemos que las tasas de marcapaso fueron comparables entre cirugía versus TAVI, 6.2% en el grupo de TAVI versus 7.4% en el grupo de cirugía. Y realmente hubo un leve incremento, aunque no fue estadísticamente significativo, en la tasa de marcapasos en los pacientes que no habían tenido cirugía previa. Y en el PARTNER 3, la tasa de marcapaso para TAVI fue de 6.5% a 30 días versus 4% en el grupo quirúrgico y a un año 7.3% versus 5.4%. O sea que vemos que a través de la mayoría de los estudios de los dos sistemas que tienen más del 80% del mercado mundial,
la tasa de marcapaso es superior claramente con TAVI que con cirugía. Ahora, la evolución temporal del marcapaso ha sido a disminuir, ¿verdad? En la gráfica inferior vemos en verde el porcentaje de marcapaso en el tiempo y vemos que progresivamente las tasas de marcapaso con los diferentes sistemas han ido en una franca reducción, ¿verdad? Por ejemplo, vemos estudios como el estudio, el US Corval, que permitió la aprobación de FDA con tasas del 19.8%, y estudios con Evolut R, que bajan a un 16.4%, trabajos como en el Partner 2 y estudios con Sapien 3, que muestran tasas de marcapaso de 13.3%, 13.5% con Pórtico, Accurate Neo con 8.3%, solo dígito. Ahora, ¿cuál es la importancia a largo plazo del marcapaso? Bueno, el marcapaso en realidad, desde el punto de vista de mortalidad, no se ha demostrado que incremente la tasa de mortalidad de los pacientes. Cuando vemos en la parte B de esta gráfica, vemos que la tasa de mortalidad en seguimientos hasta 48 meses es semejante en los pacientes que requirieron implante de marcapaso a 30 días versus los que no requirieron marcapaso a 30 días. O sea que realmente, aunque el marcapaso es una complicación del procedimiento que incrementa la estancia y incrementa el costo, no incrementa la mortalidad de los pacientes. Ahora, lo que sí es importante es que muchos pacientes que tienen un marcapaso, especialmente el grupo de pacientes que tienen función ventricular disminuida, van a tener una menor recuperación o no recuperación de la función ventricular cuando tienen disfunción. Entonces, obviamente, la prevención del implante de marcapaso es aún más importante en el grupo de pacientes que tienen disfunción ventricular. En el grupo de pacientes con función ventricular preservada, realmente en el seguimiento a largo plazo no se ven mayores diferencias en la función ventricular de los pacientes. Ahora, algo interesante es que cuando analizamos la data de los estudios, ¿verdad?, vemos que la mayoría de los estudios randomizados solo incluyeron implantes de marcapasos en pacientes con indicaciones clase 1 de acuerdo a las guías. Entonces, cuando llevamos un poco a la vida real, ¿verdad? Por ejemplo, esto es una publicación reciente del registro France 2, donde vemos que la tasa de implante de marcapaso a 30 días en todos los subgrupos de pacientes y todos los subgrupos de válvulas implantadas en Francia, a 30 días alcanza un 21.9%. Y la tasa de implante luego del día 30, 3.9%. O sea que realmente cuando vemos tasas de implante en pacientes de registros, estas tienden a ser superiores. Y aquí vemos un comparativo. Básicamente, me interesa concentrarnos en la parte de la curva roja y la curva amarilla. La curva roja es, digamos, la tasa de implantes de marcapaso con sistemas autoexpansibles que pueden alcanzar a 30 días cerca de un 30% y con balón expandible pueden dar hasta un 23-24%. Entonces quiere decir que en los registros somos un poco más laxos y en la vida real probablemente, como diríamos en Costa Rica, no nos jugamos el chance de enviar un paciente con un bloqueo AV de primer grado largo, con bloqueo rama izquierda e implantamos un poco diferente a cómo se hace en los estudios randomizados. Otro estudio interesante es el REPRISE 3, ¿verdad? Probablemente uno de los talones de Aquiles de la válvula Lotus es la tasa bastante incrementada de marcapaso en comparación con otros sistemas valvulares. Y en el REPRISE vemos que la tasa de implante de marcapaso fue superior al 25%. Incluso hubo tasas hasta un 35% de marcapaso, igualmente sin incremento de la tasa de mortalidad a los pacientes a quienes se implantó marcapaso. Pero esto nos hace pensar que, bueno, que debemos, en todo este proceso de iniciar un programa de TAVI, de hacer un Heart Team, aprender a seleccionar el sistema valvular para cada paciente de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? En ciertas condiciones, por ejemplo, paciente con calcificación severa, podemos digamos, asumir el riesgo de implante, digamos, sopesándolo versus ruptura de anillo con un sistema expandible con balón, pero siempre considerando todos los diversos factores de cada paciente de forma individual. En este trabajo
en este, que es parte, digamos, del registro France 2, se demuestra que los principales predictores para implante marcapaso fueron la edad, el sexo masculino, la presencia de hipertensión, la presencia de insuficiencia mitral, enfermedad vascular periférica, la presencia de bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha, la obesidad y la presencia de sistemas autoexpandibles. Vemos, por ejemplo, que un sistema Corval incrementó 1.3 veces el riesgo marcapaso 30 días, el sistema Evolut 1.25 veces, un sistema Sapiens 1.01, Sapiens XT casi equivalente, ¿verdad? Entonces es interesante, como según el riesgo de cada paciente, así también debería ser la selección de cada prótesis. Ahora, esta diapositiva es muy interesante. Vemos la tasa de marcapaso 30 días y a un año en el registro France 2. Arriba vemos, por ejemplo, sistemas balón expandibles tempranos en la primera columna donde dice EVE. Después sistemas expandibles con balón tardíos, o sea, Sapien 3, por ejemplo. Después vemos temprano autoexpandible, o sea, Corval clásica. Y finalmente Eurus a la derecha. Y vemos que la tasa de marcapaso 30 días es con sistemas expandibles con balón 21.9 y 20.7 en el registro, y con sistemas autoexpandibles 25.5 y 24.3. O sea, esto quiere decir que realmente la práctica cambia profundamente cuando estamos enfrentándonos a pacientes de la vida real. Probablemente incluimos pacientes más enfermos, con más calcificación, somos menos selectivos y por ende tenemos mayores tasas de implante de marcapaso. Esto es un metaanálisis publicado en el 2018 de los diferentes sistemas valvulares, y pues lo interesante es que vemos que las tasas de marcapaso son bastante parecidas dependiendo de cada sistema. Vemos en verde a la izquierda, por ejemplo, el sistema Sapien 3, donde tenemos tasas que oscilan entre un 5% y hasta un 25%. Vemos con Lotus que en realidad la tasa marcapaso siempre es cercana o mayor al 30%. Con Evolut vemos que las tasas de marcapaso rondan entre un 20 y hasta un 28%. Y con Accurate, tasas que pueden ir desde un 3-4% hasta un 12%. Ahora, algo importante, ¿verdad? Y tal vez desde el punto de vista práctico, lo más importante de esta pequeña discusión es cuándo ocurren los trastornos del ritmo cardíaco. Algo importante es que, bueno, primero, 91.3% de los implantes en la vida real ocurren por bloqueo atrioventricular completo de alto grado, solo 3.8% por enfermedad del nodo sinusal y 3.8% por bloqueo de rama alternada. Medio para el trastorno de conducción es de 1.2 días y más de la mitad de los trastornos ocurren intraprocedimiento. 88.8% ocurren en las primeras 72 horas. Y algo muy importante es que menos de 3% de los bloqueos son tardíos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente entre las 72 horas y los 7 días, la tasa de bloqueo es extremadamente baja. O sea que no tiene sentido, si un paciente no tuvo bloqueo en las primeras 48, 72 horas, mantenerlo hospitalizado pensando en un bloqueo tardío. Porque la mayoría de esos bloqueos no van a ocurrir durante la hospitalización. Le podemos dar salida al día 5 y es probable que si se va a bloquear tardíamente y está en ese 3%, vaya a regresar al día 8, al día 9, a los 22 días con su bloqueo atrioventricular. Ahora, de las cosas más importantes es tratar de reducir la tasa de marcapaso. ¿Por qué? Bueno, porque si nos movemos como grupos de trabajo, cirujanos, intervencionistas, hacia pacientes de menor riesgo, pues obviamente si intervenimos un paciente de 65, 68 años, no queremos que ese paciente acabe con un marcapaso. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Bueno, en el caso de válvulas expandibles con balón, tratar de usar una técnica de implante lo más alto posible, idealmente 90-10. En el caso de sistemas expandibles, autoexpandibles, como Evolut R, Evolut Pro, utilizar la técnica de cusp overlap, ya sea la técnica de GADA, la técnica de SPICE, para tratar de optimizar la altura del implante de marcapaso. Y bueno, es posible lograr reducciones de la tasa marcapaso a menos del 10% con todos los sistemas, excepto con el sistema de expansión mecánica que es el Lotus Edge. O sea que a mi criterio, por ejemplo, la selección de una Lotus debería ser muy relacionada con criterios reales de la necesidad de una válvula de expansión mecánica como calcificación severa, datos recientes en bicúspide, por poner un ejemplo. Tercero, la medición del septo membranoso en el TAC nos permite determinar el riesgo individual de cada paciente.
Vemos, por ejemplo, aquí un par de mediciones. Sí, ya vamos a terminar. Un paciente con un septo membranoso de 7.5 milímetros, bajo riesgo a la izquierda de implante marcapaso, y a la derecha un paciente con un septo membranoso apenas 3.1, calcificación severa anular en el seno no coronario, y esto lo hace un paciente de muy alto riesgo de marcapaso. Ahora, ya las últimas dos diapositivas, recomendaciones prácticas de manejo. Básicamente, todo paciente que no tiene cambios en el QRS durante el implante puede retirarse de forma inmediata del marcapaso transitorio. La presencia de bloqueo de rama izquierda inmediatamente después del implante con un PR normal no contraindica retirar el marcapaso. El bloqueo tardío, como decíamos, ocurre, pero es raro, siendo inexistente entre las 48 y los 7 días. Y nosotros, en mi práctica y mi recomendación, es que todo paciente con bloqueo de rama izquierda y PR de más de 250 milisegundos, si persiste este nivel de prolongación del PR o se prolonga en las siguientes 24 horas, es mejor poner un marcapaso precoz y egreso temprano del paciente. Con sistemas expandibles con balón, a mi criterio no tiene sentido esperar. La evidencia muestra que rara vez los bloqueos de sistemas expandibles con balón se resuelven de forma espontánea. Con los sistemas autoexpandibles podría esperarse 24 a 48 horas. Sin embargo, si tenía predictores de bloqueo, el implante precoz de marcapaso permite una alta temprana y movilización temprana del paciente. En pacientes con sistemas expandibles mecánicamente como Lotus, implante el día siguiente si se bloqueó el paciente, porque la tasa de resolución del bloqueo es extremadamente baja. Y en pacientes con bloqueo rama izquierda y PR limítrofe, se recomienda un registro Holter de 24 horas al día 7. Y algo importante es que en los pacientes que tienen disfunción ventricular, principalmente si la fracción de eyección es menor del 35% y se bloquean, es preferible involucrar a los electrofisiólogos, aunque muchos cirujanos en el mundo implantan marcapasos, y tratar de implantar un resincronizador para no deteriorar de forma importante la función ventricular de los pacientes. Aquí muestro algunos datos nuestros, mostrando con técnica de CUSP Overlap la tasa nuestra de marcapaso. Desde el año 2018, que empezamos a hacer esta técnica de overlap de las cúspides, tenemos una tasa actual de marcapaso de 8.1%, con Sapien 3 de 8%. Entonces, esto demuestra que un análisis correcto de la tomografía, como ya lo habló... Javier. Nuestro colega, una técnica de emitir la tasa de marcapaso a menos de un dígito y hacerla lo más comparable posible a la cirugía. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Les agradecemos mucho a todos los expositores. Invitamos al doctor Augusto Pichard para que nos acompañe en la mesa de discusión. Alejandro y Alex nos van a transmitir las preguntas que se han realizado a lo largo del webinar para hacerle a los expositores. Tenemos este ratico para esto. Alejandro y Alex, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los panelistas. Una de las preguntas que siempre se hacen en ese tipo de procedimientos y que obviamente los participantes nos están realizando es, en países como los nuestros, los quisiéramos, ¿cuál es la posibilidad de realizar ese tipo de implantes en pacientes con bajo riesgo o de intermedio riesgo, dependiendo de los casos? Doctor Augusto, ¿usted qué opina? La pregunta es si en sus países, en Latinoamérica... ¿En Latinoamérica implantar en pacientes de bajo riesgo? Sí. Así que... Es una pregunta muy difícil. Yo para eso apoyo mucho a los cirujanos que tienen una técnica bien establecida con prueba a 15, 20, 25 años de buena eficacia. Ahora, si el paciente tiene 80 años y es de bajo riesgo, por supuesto que le recomendamos un TAVI. Pero si el paciente tiene 60 años, entonces yo estoy más a favor de la cirugía en este momento. Ahora, si el paciente tiene 60 años, pero tiene un problema neurológico, está en una silla de ruedas o algo así, por supuesto que un TAVI. Así, yo creo que en este momento no hay regla oficial. Las series randomizadas han probado que la TAVI anda bien para bajo riesgo, intermedio y alto riesgo. Pero eso no significa que todos los pacientes deben hacerse en forma percutánea, en mi opinión. No sé si ustedes están de acuerdo. Yo quería hacer una pregunta de eso con respecto a lo mismo al doctor Paulo. Usted que es cirujano,
el único que le define si el paciente va a cirugía, si estamos hablando de bajo riesgo, como preguntó Alex, lo único que define si es cirugía o TAVI es la edad, o hay alguno pues fuera de la fragilidad. ¿Pacientes de alto riesgo? De bajo riesgo. Bajo riesgo. Acho que o principal, no paciente de baixo risco, o principal fator é a idade. Pacientes jovens, nós sempre vamos ter a opção de oferecer para ele uma prótese mecânica, que sabe-se que tem uma durabilidade conhecida. Existem algumas questões que ainda não estão muito bem esclarecidas quanto à durabilidade dos dispositivos transcatéter. O risco do leak paravalvar em pacientes mais jovens, que geralmente estão relacionados a uma válvula bicúspide. Então, paciente idoso com mais de 80 anos, eu não tenho dúvida que a principal escolha seria uma TAV. O paciente entre 65 e 80 anos, esse tem que ser discutido com o paciente junto e colocar questões financeiras também, porque nem sempre o convênio ou o plano de saúde, a fonte pagadora vai aceitar pagar um dispositivo mais caro. E pacientes abaixo de 65 anos, que sempre existe a possibilidade de oferecer para ele uma prótese mecânica, esse paciente é que vai ter a tendência a colocar uma cirurgia convencional. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, 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 muito claro, na verdade. Eu queria fazer um comentário, Oscar. Claro, doctor Gus, sigue. Adelante, doctor Gus. Quería comentarles del Heart Team en el Washington Hospital Center, donde yo trabajé toda una vida. Una relación muy amistosa entre cirujanos y cardiólogos. Es que cada paciente fue siempre seleccionado por el Heart Team. Los pacientes tenían una consulta con el cirujano, una consulta con el cardiólogo. La decisión era común. Para nuestros cirujanos hacen muchas cirugías, 1.500, 1.800 cirugías al año. Así que estaban ocupados. Y no estaban en todos los casos de TAVI con nosotros. Si ese día tenían menos cirugía, venían con nosotros y hacíamos el TAVI juntos. Si no, venían, cuando el caso comienza, decían, está todo bien, tienen alguna pregunta. Si no, no, ustedes lo hacen, yo estoy ocupado, y se iba a la sala de cirugía. Fue una relación que trabajó y funcionó muy, muy bien. Nunca excluimos a los cirujanos, estaban siempre invitados a trabajar juntos. Pero la mayor parte de las veces, ellos hacían sus 1.500, 1.800 cirugías, nosotros hacíamos nuestro procedimiento en el laboratorio. Y fue una cooperación magnífica. Y en eso los invito a todos ustedes, que depende de qué equipo tengan, a buscar esta relación de amistad, esta relación de colaboración para que el paciente tenga el mejor resultado posible. Y funciona muy bien. Yo hago proctoring por todo el mundo y veo situaciones en que es triste ver la animosidad entre cirujano y cardiólogo. Y siempre les hablo yo, que traten de sobrepasar eso, porque es posible y funciona muy bien. Vi sitios en Japón, hay uno en Alemania, donde los cirujanos hacen todos los TAVIs y los cardiólogos no están permitidos en la sala híbrida. Y también eso es triste, ¿no? No hay que ser tan de ese tipo. Y lo opuesto no es ideal. Así que eso quería decir yo como mensaje, que la colaboración ha sido muy beneficial. Usted ya me adelantó. ¿Ya? Perdón. Alejo. Se me adelantó a la pregunta que seguía el doctor Pichar. Me leyó aquí la mente. Ha habido varios comentarios dentro del auditorio. Pues primero felicitarlo a todos. Muy, muy claras sus conferencias para todos los niveles de los diferentes personas que estamos con niveles diferentes en el estado de TAVI. Y
pero sí, había muchos comentarios acerca de quién debe hacer este tipo de procedimientos, si los cirujanos que no tienen entrenamientos en catéteres para resolver complicaciones pudieran hacer este tipo de procedimientos solos. Óscar había hablado en la introducción muy claro de que la propuesta es constituir un heart team que resuelva este tipo de casos en donde haya las posibilidades tanto de resolver complicaciones tempranas y tardías transcatéter o quirúrgicas. Usted habló pues acerca de la posibilidad de hacer el heart team, pero yo quisiera conocer la posición de las otras personas que tenemos, cirujanos y hemodinamistas, que cómo funcionan en sus países, ya que son 4 países adicionales, Pablo, Juan, Gaspar y Luis en Costa Rica y Javier en México. Empezamos, Luis, ¿cómo es tu experiencia? Bueno, yo pienso que nosotros iniciamos nuestro programa de TAVI en el año 2014, en abril, y siempre hemos tenido una relación maravillosa con los cirujanos. Vamos a ver, creo que aunque el actor más importante durante mucho tiempo en nuestros procedimientos ha sido el cardiólogo intervencionista por su experiencia con catéteres y demás, siempre nuestro protocolo hospitalario ha requerido que un cirujano esté con nosotros. Creo que esa es la mejor forma de trabajar. Vamos a ver, si uno lee la literatura y ve a un paciente de 72 años que tiene de pronto una comorbilidad seria, el cirujano podría optar por operarlo o podría optar por hacerle TAVI. O sea, tenemos la evidencia para eso. Si tenemos buena relación con los cirujanos, probablemente la terapia crezca mucho más y la experiencia de un centro crezca mucho más. Entonces, el tema de Heart Team es importante para tomar decisiones, para trabajar juntos, para vivir el proceso juntos. En el mundo hay grupos liderados por cirujanos, hay grupos liderados por cardiólogos intervencionistas, pero mi visión es que quien debe hacer TAVI es la persona que tenga interés en un programa y que idealmente debe ser la mezcla de cardiólogos intervencionistas y cirujanos trabajando juntos por un fin común que es el paciente. Perfecto. Javier, ¿cómo es tu experiencia en México? Javier. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahí perfecto. Sí, acá en México lo que hacemos es que tratamos de integrar un heart team. Cada uno toma una posición dentro de este grupo. Básicamente es el intervencionista el que toma la batuta en lo que es directamente el implante del dispositivo. Y el cirujano, su participación, pues es orientado hacia posibles complicaciones dentro de este procedimiento que requieran un abordaje quirúrgico, ¿no? Pero es el intervencionista el que hace el procedimiento. Juan, ¿cuál es tu experiencia? Yo te podría decir que coincido con el espíritu de todos los que están hablando. Yo leí el comentario en las preguntas y respuestas y me gustó que lo trajeras. Creo que es un buen reflejo de lo que se necesita como integración. Es decir, es obvio que si hay una... Yo hace 2 días atrás, en un hospital en América Latina, sé de un hemodinamista de primera línea que pidió ayuda a un cirujano por un tema, una complicación en un procedimiento. Y lo mismo tiene que suceder desde el otro lado. Obviamente que el hemodinamista tiene más experiencia de uso de guías y cómo cerrar un leak paravalvular, o cómo tratar una oclusión coronaria. De ahí surge la idea de heart team. Esto no es, yo creo, por lo menos, no debería ser ni todos los cirujanos por un lado, ni todos los hemodinamistas por el otro, porque de la integración de los equipos es que se suman los talentos y se suman las capacidades. Y eso creo que es lo primero que tenemos que entender. Creo que el doctor Pichar lo dijo con claridad, Luis también, Javier también. Yo tengo la idea de que están ustedes en un camino que lo van a hacer lenta, más o menos fácilmente, pero que es indiscutible que el mundo va para eso. Hay que mirar en qué están los posgrados de los hospitales más importantes y universidades americanas para la gente que hace, ya no es ni siquiera intervencionismo, es una especie de mega especialidad de cardiopatía o estructural, donde todo el mundo tiene pequeños nichos. Muy bien dicho.
En mi experiencia, yo tengo dos sitios de trabajo y tenemos una relación perfecta con los remainomistas. El jardín funciona perfectamente. Yo creo que Alex y Alejo igual, ¿no? Sí, señor. Sí, nosotros llevamos trabajando casi 4 o 5 años en el programa y creo que ellos han sido lo suficientemente amables para enseñarnos cada una de las técnicas del abordaje, así como creo que nosotros hemos sido lo suficientemente capaces también de enseñarles a ellos diferentes cosas para que el procedimiento salga adelante. Creo que esa relación es vital. Si no se logra esa relación y que cada uno trate de surgir adelante, se limitan muchas cosas. Entonces, afortunadamente, en nuestro caso, en mi institución, nos va bastante, bastante bien. Perfecto. Alejandro, tenemos, Alejo, más preguntas, ¿cierto? Sí, tenemos una pregunta que es bastante compleja. Doctor Pichard, usted tiene experiencia con terapia transcatéter de válvula mitral. Sí. ¿Por qué no nos cuenta un poco acerca de esa experiencia? Así que un poco de historia. La válvula aórtica, nos demoramos 10 años con series randomizadas para establecerlo como una técnica establecida, disponible para todo el mundo. Mitral, es mucho más compleja y se va a demorar probablemente 20 años. Así que tenemos el mitral clip, que ya está establecido como una terapia formal y efectiva. Pero el reemplazo mitral, como ustedes saben, en muchas válvulas en evolución, los resultados con Tendyne son excelentes, pero son menos de 200 casos por ahora. Y hay mucha investigación, hay muchos detalles. Creo que para ustedes, los más jóvenes, esto va a ser de todos los días, pero no va a ser mañana. Se va a demorar varios años más. Ahora, como terapia va a ser muy efectiva, si uno elimina totalmente la insuficiencia mitral. O si para el paciente mitrálico con una válvula muy calcificada que los cirujanos no quieren tocar, una válvula percutánea va a ser una solución muy, muy buena. Eso sería un ejemplo que yo haría. Y teniendo en cuenta esa insuficiencia mitral en pacientes que se van a llevar a TAVI, para usted, ¿cuál es el grado de insuficiencia mitral que contraindicaría la posibilidad de una TAVI? Así que mi posición en eso es que uno hace TAVI, la mitad de los pacientes van a mejorar significativamente la insuficiencia mitral, de forma impresionante. Hay otra mitad en que mejora un poco solamente, si todavía es significativa, y hay otros en que persiste la insuficiencia severa. La posición actual es que si la insuficiencia mitral persiste de forma severa, hay que tratarla, habitualmente con un mitral valve clip. Porque si no, la mortalidad de ese paciente va a estar determinada por la insuficiencia mitral severa, a pesar de haberle solucionado la estenosis aórtica. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Doctor Gaspar, ¿usted qué piensa? La insuficiencia mitral no es contraindicación para hacer un TAVI, pero es la primera etapa. Y después uno lo sigue en 1 a 2 meses. Y es lo que yo expliqué. Ajá. Yo comparto totalmente el pensamiento del doctor Pichard. Creo que insuficiencias leves o moderadas, yo no veo en general mayor inconveniente, muchas recuperan. Creo que en tratar la etiología de esa insuficiencia mitral, los mecanismos de esa insuficiencia mitral van a ayudar a decidir qué paciente. Por eso yo, incluso hasta para esta discusión tan, digamos, pequeña, ¿no? Es decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llevar un paciente a TAVI? Para eso también precisamos esa integración en una mesa. La gente que hizo el eco, el cirujano cardiovascular, el intervencionista que va a colaborar en el procedimiento o que lo va a llevar a cabo junto con otros. Entonces, esta pregunta es una muestra más de la necesidad de muchas experiencias juntas. La insuficiencia mitral, hay múltiples dispositivos. Yo creo que estamos mal acostumbrados todos por lo que pasó con TAVI. Y nos parece que el año que viene, o dentro de 6, 8, 10 meses, vamos a tener 5 o 4 dispositivos de mitral, aparte del mitral clip, ¿no? Me refiero a válvulas, como para implantar. Y estamos lejos todavía. Hay estudios ongoing de prácticamente todas las compañías, para no nombrar específicamente a ninguna. Y te diría que yo no veo nada en la mano para tratar
masivamente pacientes, los criterios de exclusión son impresionantemente complejos, la interferencia de esas válvulas con el tracto salida ventrículo izquierdo también son muy importantes, cuán profundas son o cuánto se profundizan esas válvulas en el LVOT y si le cambia la arquitectura, son todas cosas nuevas. Creo que estamos pensando en que, como ya sabemos todo de aorta, haciendo rápido vamos a poder hacer válvulas mitrales inmediatamente, y creo que estamos aprendiendo en que hay muchas soluciones, seguramente muchas funcionen, algunas quizás no, pero me parece que estamos un poco lejos todavía de un uso en un año o dos años, por lo menos yo no le Alejandro, veo. Quería preguntarte, ¿tenemos tiempo? Quería hacer un comentario de un minuto sobre los marcapasos. Sí, adelante, sí. Doctor, claro. Mire, históricamente, en Alemania inicialmente decían, a esa edad, a los 80, 90 años, un marcapaso es bueno para todos. Y tenían un rate como de 50% marcapaso. Como demostró muy bien Luis, ahora estamos como en 10-20%. Pero el conocimiento nuevo que tenemos es que hay que tratar de evitar el marcapaso a menos que sea indispensable. Porque la vida con marcapaso no solo es muy caro, es importante en Latinoamérica, pero los marcapasos tienen complicaciones, a veces tienen más mortalidad, a veces se infectan, el paciente tiene que ir a chequear las pilas todo el tiempo. Es que no es algo que es gratis. Y hemos aprendido que, como dijo muy bien Luis, que muchos de los marcapasos, después de unas semanas, no los necesita el paciente. Así que mucho interés, y no quiero expandirme ahora, en hacer monitoreo, en hacer estudios fisiológicos en los pacientes con bloqueo después de TAVI, para ver si es indispensable poner un marcapaso o no. Quiero dejar ahí mi comentario, no sé si otros quieran agregar. Yo no soy experto en el tema, pero quería preguntarle a Luis si el bloqueo de rama derecha que leí uno como predictor pre-implante de marcapaso sigue siendo tan importante, incluso más que el bloqueo de rama izquierda. No sé del tema, pero quería saber eso. Sí, es muy interesante. La tasa de bloqueo de rama izquierda en pacientes con QRS angosto. Preimplante con PR normal después de TAVI con cualquier sistema valvular puede ser cercano a un 50-60% a 30 días. 50% de esos bloqueos de rama izquierda van a resolver en el primer año. Pero entonces, claro, si tenemos bloqueo de rama derecha de base y 50% van a tener bloqueo de rama izquierda, pues van a tener finalmente en el procedimiento un bloqueo de completo. Entonces, esa es la razón por la cual en el paciente de bloqueo de rama derecha tenemos que extremar nuestra técnica de implante para reducir al máximo la técnica, pues la posibilidad de implante de marcapaso, ¿verdad? Porque está incrementada muy por encima de todos los grupos de riesgo de los demás pacientes. Luis, ¿y tendría mayor importancia el bloqueo de rama derecha que el grosor del septo membranoso? ¿O a qué le darías entre las dos cosas cuál es más importante? Pues yo creo que ambos son muy importantes. Digamos que de alguna manera la ventaja de conocer, vamos a ver, si tenemos un paciente con un bloqueo de rama derecha, pero un septo membranoso de 8 milímetros, sabemos que probablemente aunque el implante no quede a 2, 3 milímetros, el riesgo de bloqueo es mucho menor. Pero si nos enfrentamos a un paciente que tiene bloqueo de rama derecha y un septo membranoso de 2, de 3 milímetros, sabemos que hay que hablar con ese paciente antes del implante del marcapaso porque casi seguramente va a terminar con un implante de marcapaso. O sea, estratificar ese riesgo nos va a permitir abordar a ese paciente en la toma de decisión para que sepa cuáles son esas potenciales complicaciones. Y ahí es donde, digamos, es muy importante. Igual la selección de la prótesis. Si usted tiene un paciente de septo membranoso pequeño, bloqueo de rama derecha y le pone la Lotus, asegúrese que tiene 80% de marcapaso. Entonces, todos estos factores van a tener importancia y probablemente con el tiempo vamos a customizar qué válvula ponemos para cada perfil de riesgo de cada paciente, inclusive en el tema de marcapaso. Ya estamos terminando, creo que los últimos 5 minuticos, pero queríamos aprovechar el panel para otra pregunta, otras dos. Alex, tenías una pregunta, ¿cierto? Sí, dentro de los participantes está la siguiente pregunta. Es uno de los sustos o miedos que siempre tienen frente al abordaje de un paciente como estos es que no tengamos accesos periféricos por ningún lado y que la única opción sea el acceso transapical.
quisiera que nos contaran qué experiencia tienen y qué tan bien o qué tan mal les ha ido con los pacientes con los accesos transapicales, siendo que no es tan frecuente, que es más riesgoso, especialmente en pacientes con funciones ventriculares deprimidas, y cómo ha sido la evolución de los pacientes con el tiempo. Al doctor Prates, al doctor Gus, a Luisa, al doctor Gaspar, a quien nos quiera comentar. Doctor Prates, adelante. Transapical es un abordaje muy frecuente al principio, hasta 25% en la serie panel original. Pero en nuestro hospital no hemos hecho un transapical, yo creo que en 2 años. Porque los datos mostraron que si uno hace toracotomía, por muy pequeña que sea, la evolución no es tan buena. Tienen más fibrilación auricular, tienen más derrame, están más largo en el hospital, etc. Así que la mayor parte de los grandes centros han abandonado el transapical now a favor de todas las otras técnicas alternativas. Lo mismo un poco con la transaórtica, que es una muy buena técnica, pero hay que hacer una mini toracotomía. Así que la mayor parte de los centros grandes han abandonado la entrada al tórax. Me encantaría saber lo que los otros participantes dicen. Okay. Nosso serviço, nós optamos, quando não existe um acesso femoral adequado, o acesso transapical é uma das nossas opções, dependendo também do dispositivo que nós escolhemos para o paciente. E não tivemos complicações. Nós já temos próximo a 30, 40 casos de próteses implantadas por via transapical. Já implantamos também por acesso transaórtico, por acesso subclávico, mas no meu ponto de vista, a abordagem transapical, quando feita com segurança, ela é uma abordagem fácil, muito factível, segura. Nós temos que ter cuidados, né, com a abordagem, né, avaliar muito bem o ventrículo, ser feito no bloco cirúrgico, mas não tivemos complicações. Assim também como não tivemos complicações nas abordagens transaórticas, também por mini-esternotomia, né, quando essa é a escolha, o acesso alternativo, também realizamos com extrema segurança. Então, como foi colocado, como eu falei, eu opto sempre por um acesso alternativo quando existe um risco, né, iminente de complicação vascular, porque na nossa experiência nós nos arrependemos muito quando nós optamos por um acesso vascular difícil de realizar e temos alguma complicação. E em nenhum momento nós nos arrependemos de ter optado por um acesso alternativo com uma via transapical ou a via transtorácica, que é necessário a abordagem do tórax do paciente. Geralmente são pacientes com mais comorbidades, então isso sim está relacionado a um risco maior ou resultado não tão satisfatório, mas na maioria das vezes são pacientes mais doentes. Bueno, damos por terminado el webinar. Un enorme agradecimiento a todos ustedes, realmente excelentes expositores, una experiencia enorme. Creo que este grupo de multidisciplinario en Colombia se va a enriquecer muchísimo con la experiencia de todos ustedes. Les agradecemos enormemente. Espero que ya en una futura ocasión ya nos podamos volver a encontrar. Mil y mil gracias. Gracias por convidarme. Que pasen buenas noches. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias.